I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. When I was king, I played it hard and fast like everything. I walked away, you want me there. But easy come and easy go, and it put in. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. I'm begging, begging. Buena, 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 buena. Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Otra nueva emisión de Línea de 5. Gracias a todos los que están mirando nuevamente, gracias a todos los que bancaron y apoyaron ayer y se siguen sumando a este stream. Y hoy me ven así de gala porque hoy arranca la Copa Libertadores, papá. Claro, hay tres integrantes de la mesa que pueden decir, hoy jugamos Copa Libertadores, sí, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Va, está, qué sé yo. Por acá, nervioso, al menos yo. No ansiosos, sé ustedes, ansiosos, ansiosos, muy ansiosos. Muy ansioso, sí. Quiero ser a las 9:30 ya. Vos también, ¿no? Yo seguramente lo veo al partido. Para irse a dormir. No, yo lo voy a ver porque mañana tengo que hablar mañana. Algo claro, es laburo ahora. Esto es perfecto. Mi trabajo. Ahora es un laburo. Estoy obligado a ver al River de Michelis, ¿eh? Tenés que ver al River de Micho. Top torturas históricas. Los planteos, tenés que ver los cambios.
tortura debería ser para ellos, que no lo bancan. Y bueno, yo ya dije que en diciembre del año pasado la había soltado. Esta es la parte de la mesa que banca de Cachelis y esta es la que no la banca, ¿no? Sí, a ver, no. Owen lo banca. Yo también. Ah, sí, yo lo banco. Yo lo banco, que se queda. Era como nosotros con Almirón. Almirón no te va a llamar, quédate. Gente, les queremos comentar a todos, primero que nada, si no están participando del sorteo de la camiseta de la selección argentina porque pasamos los 1000 seguidores, no sé qué están esperando. En nuestro Instagram oficial, vayan, sigan lo que son los pasos del sorteo y obviamente se pueden ganar la camiseta original de la selección argentina, que está una belleza. Otra cosa que les quería decir, tenemos canal de difusión. En realidad es más grupo de WhatsApp que grupo WhatsApp, grupo WhatsApp. Es grupo de WhatsApp que ahí los moderadores los van a estar poniendo en el chat. Así que si tenés WhatsApp, que si no tenés WhatsApp sos un marciano, tenés que agarrar y meterte ya mismo al grupo de WhatsApp, que podés mandarnos audio, podés mandar mensajes, podés mandar memes, lo que quieras. Unite ya pero ya al grupo de WhatsApp de Línea de 5. Y tengo a Belu, que tiene un juego para todos ustedes que yo no sé si la mesa lo va a poder sacar. Yo soy un burro. ¿Cómo estamos con conocimiento de Copa Libertadores? Cero. Yo puedo decir... Cero. Yo puedo decir... Yo me defiendo, creo. Que yo antes teníamos un programa con Belu y yo fui el campeón mundial de los juegos. Ya saben la respuesta. O sea, Facu, ya nos acostaron. No. Son las mismas. Se pasan las respuestas. ¿Lo puede dar fe? Yo no sabía la respuesta. Literal, el campeón mundial de todos los literal juegos. Literal es el campeón, defenderá el título, era otro programa, pero defenderá el título, hay que ver cómo vienen ustedes. Igual ustedes dos, y bueno, a vos te gané, pero a ustedes dos no le gané todavía. No sé, hay que ver. Hay que ver las preguntas. Sí, vos estabas. No, imposible. ¿Cómo que no? Le gané. No me acuerdo. En algunos sí, en algunos no. Hoy vamos a inaugurar los juegos en el programa. Alan, cuando lo tengas, si querés ya podés traerlo. Ya lo estudié. Arrancamos de una con los juegos. ¿Cuánto sabés sobre la copa? Sabe más para copa. Reglas es piña en la mesa. Bueno, pero para no, ¿cómo es? Cada uno, no, porque o sea, son es un multiple choice. Entonces cada uno elige una. Cada uno elige una y después vemos cuál es la correcta. ¿A la cuenta de tres o nos podemos copiar? ¿Qué sé yo? Me si vos suponés bien, que alguien está contestando porque sabe, claro, y te querés copiar, te bueno, listo, dale, vale, me parece pero bien. Pero para mí no, en este no es necesidad de como mejor de, igual. De apurarse, mejor digamos. Igual. Ya vamos a jugar otros en donde se van a tener que apurar, nos vamos a reír un poco. Pero hoy arrancamos tranqui con un multiple choice. Es pregunta, tres opciones y le damos tiempo al chat también si quiere participar, puede jugar. Ah, los moderadores pueden hacer poll también. Claro. Gana poll de un minuto. Si quieren ir sumando puntos, cada una predicción, a ver quién gana. Igual predicción no se puede todavía, ¿no? ¿Predicción no se puede todavía? No, tenemos los puntos todavía. No tenemos los puntos todavía. Bueno, van a tener que empezar a seguir y a donar, así empezamos a sellar los puntos más rápido. Mira lo que dice Gaby, el que gana le da un beso a la tía de Owen, pará. Bueno. No empecemos con esa, por favor. No invitamos a Juaco López para eso. Bajate, Gaby, que estás a tiempo. Ya va a venir Juaco López. ¿Qué hacemos si gana Owen aparte también? Chicos, no. ¡Ring! Te has jugado con la puerta. No, mal. Me dejo perder. Bueno, ¿están listos? Estamos listos. Arrancamos con la primera pregunta, por favor. ¿Cuándo se jugó la primera edición de la Copa Libertadores? 1959, 1960, 1961. Bueno, cada uno diga una opción. No se hagan los. Opción B. Opción B. 1960. Y vamos con 60. Paren, pará, Alan, no lo muestres todavía. ¿Saben quién fue el primer campeón? Sí, Peñarol. Peñarol contra River en la final, ¿no? River no jugó la primera edición. A ella contra. ¿Contra Santos? No importa. ¿Quién fue el campeón? Peñarol. Peñarol seguro. Santos, creo. ¿O no? Ahí vamos. Alan, ¿mostraron la respuesta? Santos. Bien. Peñarol. ¿A quién le ganó? El primer campeón fue Peñarol, no lo recuerdo, perdón. A Santos, ¿no? Y tiene que haber sido a Santos, al Rojo, a alguno de esos que estaban en esa época. O a Boca. Nada, no sé. No quiero spoilear, porque hay otras preguntas. Peñarol Olimpia. El chat dice Peñarol Olimpia, dice Menotti querido, César Luis. Peñarol Olimpia, Belu, primera. Chat, chat, cuenten los puntos. Bueno, por ahora metimos por ahora, uno, dos, sí, tres puntos. Olimpia. Facu, no me acuerdo. Facu se sumó, pero yo me sumé. Facu se sumó. De onda. Pero no es justo, ¿no? No es justo. Pero dijeron recién que se podían sumar. Nah, pero no, esa, no. O sea, no la sabía, dijiste aparte. No, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Escríbanla. Dale. En el celu, chicos. No necesitan. Ok. Escriban en el celu, es más, así la voy a poner en Instagram, copian. Así grande, la letra así se ve. Okay. Bueno, como quieran, pero después dan vuelta y muestran. No tengo ni idea. Okay. Vamos con la pregunta número 2. Alan, por fin. Ayer me faltó la billetera. ¿Cuál es el equipo con más participaciones? Boca, River, Nacional de Uruguay. River. Pero escriban. Ah, qué boludo. Cagamos. River. La B. River. Escriban. Este, la B es... Escribí, nene. ¿Por qué está River en la B?
Básico, muy básico. Gran muy chiste. Básico. Yo te banco, amigo. Muy básico el chiste. Gracias, amigo. Gracias. Te regalás, le tiran. Bueno, a la cuenta 3. Pará. Uy, no la escribió. Pues en el celu. Listo, acá está en el chat, la escribo. Sí, no la mandes, o sea, solo la escriben. Bueno, den vuelta. Dile. B. Qué casualidad. La B. ¿Qué B? ¿Por qué puse la B? Todos la B. B. ¿Por qué todos pusimos la B? Ah, tú. Todos bien. Puse River. Buenísimo. Ah, te viste bien, ¿eh? Te ibas. No me iba a regalar. No me iba a regalar. Hagan la respuesta, por favor. Incorrecta. No, el grupo con más participaciones fue en el ¿sabes que yo respondí porque respondió Santi? Yo no lo sabía. Yo no tenía ni idea. Me sumé a Santi. River es el que más puntos sacó de Argentina. Yo lo asocié por eso. Sí, pero no es el que más participó. No. Vamos con la número 3. Nadie sabía que Nacional era el más. ¿Cuál es el jugador que hizo el gol más rápido en una Copa Libertadores? Opción A, Félix Suárez en Alianza Lima. Opción B, Alfredo Mendoza en Newell's. Opción C, José Sosa en Estudiantes de la Plata. Sigan sin mí, muchachos. Pará. Ya tengo mi respuesta. No, dale. Facu, no te rindas. Pero no sabía que había jugado el fútbol Flavio Mendoza, boludo. Ya tengo la respuesta. Flavio Mendoza. Cuando estén todos, dan vuelta. Yo ya la tengo. Yo ya la tengo. No vale googlear, ¿eh? No. O sea, te tengo en el cero respuesta, pero... Dale, la respuesta. ¿Estás? Tres. Para. Que... Para. Está lento el tema. Viene Moreno. A ver. Listo. Tres, dos, uno, da vuelta. A, C, A, A. Ok. Tiene cualquier cosa. El chat está con... El chat está con Facu, dice que José Sosa, pero lamento decir que no. Vamos con la respuesta. El principito, ¿por qué no fue con... La respuesta correcta es la A, Félix Suárez para Alianza Lima. Fue a los 6 segundos y el partido era ante Independiente Santa Fe en 1976. ¿Se sabe a qué segundo fue el gol de Sosa? Pues me estaba tratando de acordar eso. No, es Byte, digamos. Está Sosa en una respuesta. No. Ah, tiene un gol rápido. Los tres primeros son ellos tres. Ah, el top 3. Ah, el top 3. Es el top 3. Listo. Es el top 3. Inchequeable, dice Nico. Banco, es inchequeable, inchequeable. Qué horrible que estén poniendo en duda. Pasen el clip. Pasen el clip de a los 6 segundos de Félix. Mirá la cara, nada. No hay chance. No ganó en velocidad ni en pedo, muchachos. Basta, va. Contesta bien, Facu. Sí, Facu. No sé. Bueno, vamos con la 4. A ver. ¿Cómo se llamaba antes la Copa Libertadores? Copa Campeones de América, Copa de los Libertadores, Campeonato Sudamericano de Fútbol. Ya tengo mi respuesta. Ya lo sé. Ya tengo mi respuesta. Y si ponía cuál era el equipo argentino con más Copa Libertadores, la contestaban todos. O sea, no tenía mucho sentido. Estoy, ¿eh? Benja está. Yo ya la tengo. Aquella parte de la mesa está un poco lenta. Chat, cuenten los puntos, por favor, ¿eh? ¿Se están sumando ustedes? Yo voy 2. Santi va 2. Owen va 1, Facu. No. La primera contestó bien. Le pegó la de Félix. Yo la tabla la voy a ganar, ¿eh? La tabla la voy a ganar. Facu 0. Demos vuelta a la tabla. Facu 0. Contemos de vuelta a la tabla. Vamos de abajo para arriba. Avisen cómo están y muestran. Yo voy a tirar cualquiera. ¿Estamos? ¿Están para mostrar? Estamos. 3. Muestren. 2, 1. A ver la respuesta correcta. Copa campeón de América. Mírala. Nadie contestó la A. Nadie puso la A. Nadie puso la A. Nadie puso la A. Yo pensé que era Copa de los Libertadores. Yo pensé que era la otra. Esa la inventé yo. Está bien igual, está bien parte del juego. Sí, porque tenía que meter otro nombre. Es que era probable aparte. Ahí San Martín de delantero centro. Claro. José Manuel de MCO. Ok. Este fue un invento mío. Seguimos entonces con los mismos puntos. Pues no pegó nadie. Siguen igual. Entonces estamos. Vamos a contarle a la gente por las dudas. Están punteros Santi y Benja con 3 puntos. Yo tengo lo mismo. ¿3 nosotros? No, 2. Ah, 2, perdón. Owen también tiene 2. Ah, bueno, entonces. Y Facu tiene 1. Che, bien. Podemos hablar de, no sé, Facu, tiene ninguno. Facu no pegó ninguna. Hablemos de electrodoméstico, algo otra que cosa. Un punto, vos tenés que decir que sí. Facu no pegó ninguna. Bueno, Facu no pegó ninguna. Bueno, 2-0. A ver. Bien. Como Mincho. Número 5. ¿Cuál fue el primer equipo de fútbol argentino en jugar la Copa Listo. Libertadores? Boca, San Lorenzo, River. Tengo mi respuesta. Listo. No tengo ni idea. Los veo muy seguros. Este sector de la mesa está muy seguro. Aquel sector dubitativo, totalmente. Pensé que era Racing, boludo. Tiene que contestar. Owen, no te veo marcado. Estamos. No tengo ni idea. Cuando digas. Ya está, piletazo. 3, 2, 1. Vale, vale. Ahí está. Dale. Ya. Va. Entonces, C, A y C. Ninguno contestó correctamente porque la opción correcta es San Lorenzo. San Lorenzo fue el único equipo argentino que jugó en la una, sí. Estuvo en la inauguración el en 1960. El verdadero inchequeable. No pudieron ni robar la primera. Es el primer equipo en participar, pero, o sea, el dato color es el equipo que más tardó en ganarla. En ganarla. Mirá vos.
Encima, yo. Esa futbolera, chicos. Vamos a hablar de tenis hoy. Es importante. Roland Garros. Sí, vamos a hablar de otra cosa. Hablemos de Djokovic. Fideos. Wawrinka. No, creo que tres tiramos que Boca había jugado la final de ese año y ni siquiera la jugó. No, por eso, viste que yo los iba a corregir, pero después no quise decir nada porque dije que voy a spoilear preguntas. Claro, no tiene sentido. Está perfecto. No tiene sentido. Bien, vamos con las seis. Dos, pará. ¿Cuál fue el primer equipo brasileño en ganar la Copa? Palmeiras, Santos, Flamengo. Puede ser tramposo igual. No, esta no tiene trampa. Esta no tiene trampa. Esta no tiene trampa. Esta no tiene trampa. No, aparece. Respuesta oculta. No cliqueaste la oculta. Ganó Cuiabá. Respuesta oculta, abajo de la copa. Aparece la letra D con. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Entrar? Sí. 3, 2, 1. Puntito para todos. Mira, la B, a ver. Regalado con este. Vamos. Puntito para todos. ¡Vamos! 3-3-3-3. ¡Quiero la Libertadores! Y la ganó en 1962. Facu ha asomado su primer punto del juego. ¡Viva la vida y la culpa! Sí, 3-3-3-1. Vengo muy bien, vengo muy bien. Vamos con la 7. ¿Cuál es el país con más copas? Uruguay, Brasil, fácil. Argentina. Muy fácil esta. Me la juego. Muy fácil. Vale. ¿Cómo que me la juego? Me la juego, chavales. La mesa está dividida entre. Pero por lejos. Si está en la está buscando, Santi. Mira, mira. Ya estamos. ¿Están para mostrar? Sí. 3, vamos. 2, 1, va. Bien, vamos. Tiene 25 títulos de distintos equipos. Tomá, brasilero. Ay, casi me voy. Tiene. 4-4. Tiene. Pueden ir Neymar. No recuerdo exactamente el número, pero son un par menos nada más, ¿eh? No son muchas. Y porque tenés. Están las últimas 5, si no me equivoco. Sí, sí, Brasil. Y pero entre Boca, Independiente, River, Estudiantes, tenés un par. Ya está. Por eso, pero no están tan lejos. No, están a un par nada más, están en 20 ya, ¿eh? Santos, Sao Paulo, Flamengo, Palmeiras, Gremio, Inter, Fluminense. Sumaron un montón. Sí. Están cerca, o sea, equipos argentinos, despiértense porque si no, no pasan. Vamos con la 8. 5-5-5-3. Sí. ¿Qué jugador fue elegido el mejor del torneo en 2013? Ronaldinho, Riquelme o Verón. Lo tiene que pedir el que hizo este cuestionario. Sí. Lo tiene que pedir. Yo no tengo ni idea. Obviamente, la grupita Verón. Román. Estoy. No sé ni quién la ganó. Uy, mira el chat, es una rata. ¿De dónde miro el chat? Igual el chat. ¿Quién la ganó? Igual el chat. No está poniendo. ¿Estás cuenta? Sí. Está Facu ahí, que está como. Tiro piletazo. Vamos. 3, 2, 1. Bien. Sí, chicos. Vamos con la respuesta. La ganó con Mineiro y fue claramente por la estrella de aquel equipo. 2014 y lo dejó fuera a Newell's. Claro, fue Mineiro la de sacar a Pomelo. 2013 Mineiro, 2014. ¿Se me nuló? Porque 2014 no es la que. Antes de Rick San Lorenzo. No, San Lorenzo. Fue el año de Sudamericana. La peor Libertadores de la historia. No, esa semifinal. Todo regalada. Sí, si no ganas a San Lorenzo. Si lo hubiese ganado dos, tienen razón. Está perfecto. Es verdad, tiene razón. Viene ahí defendiendo a los hinchas San Lorenzo. Sí, tengo un amigo que está re mal, pobre. El otro día le rompimos el culo. Para. Una y una. Ahí va, ¿eh? No se entendió. Analogía sobre buen pele. ¿Cómo andamos con los puntos? 6-6-6-4. Ven, ¿eh? Facu, te estás acercando, ojito. No, pero tiene. ¿Cuatro, vaya? Y sí, sí. ¿Ves? Se está acercando. Sí. Tenés dos para empatar. Vamos, vamos. Y que todos pierdan. Padre nuestro, que estás en Vamos con la 9. Después de Hendrik, porque claramente si no la iban a contestar fácil. ¿Cuál es el jugador más valioso de la edición 2024? Pedro de Flamengo, André de Fluminense, Rafael Veiga de Palmeiras. Ya tengo mi respuesta. Hay mucha diferencia entre Hendrik y los otros tres, pero bueno. Ya tengo mi respuesta. Y estoy totalmente seguro, ¿eh? Top 4. 100% seguro. Yo estoy 100% seguro. Estamos. 100% seguro. Estoy 100% seguro de que es este jugador. Sí, total, mal. Totalmente mal, amigo. A ver, dale, muéstrame la pregunta. 3, 2, 1. D. Vale. Dale, Owen. Listo. Ah, lo repifié. Para, tenemos. Lo repifié. 2A, una B y una C. A ver la respuesta correcta. ¡Vamos! Quiero dar la vuelta en la copa. Chicos, acá me pasaron. Para que yo le No, va uno abajo todavía. Va uno abajo. Va uno abajo. El jugador más valioso. Claro. Sí, sí, está Pedro. A uno. Traigan la copa, traigan la copa, le di un beso. Igual, Pedro. No me acuerdo exactamente, pero es 22, 25, 23, ¿me entendés? Pasa que por ahí Andrés. No puedo leer, sumó mucho puntos. Para mí es por eso. También por eso.
Pero es Pedro, goleador, 20, 22, 23, 25 y bueno. Hendrik está como... O sea, esta es la última. O sea, que, vamos a la última. Si Facu contesta bien y usted contesta mal, Facu, o sea, el juego termina empatado. Se puede picar, y Facu hace la remontada histórica. Pará, y si empatamos... Definimos unos penales. Y si empatan, busco una hora y definimos. Pará, una por aproximación. Bueno. ¿En qué año salió campeón? Pará, vamos con la última, por levanten favor. Levanten la tablet, por favor. La 10, la 10. Vamos con la 10. ¿Cuántas finales se definieron por penales? Acá hay que tirar. 5 son de Boca. 10, 11. 10, 11 o 12. ¿Puedo hacer? Déjame acordar. No, pero para adentro, porque si no vas a ayudar al resto. Tenés 3 segundos para contestar. Okay. Ah. Facu, esta es tu oportunidad de empatar. Qué complicado. Y de la remontada histórica. Sí, está. Ay, y si ya, ¿viste cuando pensás una respuesta y decís, no, la voy a cambiar y después es la respuesta que pensaste al principio? Eso es duro, Eso es por panquequear, no hay que panquequear. Ya se me... La tenés que jugar. Claro. No, esto si es está un mal, piletazo. Está mal, pero si no que la jugar. Cambié... Uf, es duro, Esto es un piletazo. Yo ya estoy, Acá está la de aproximación. Esta. No, bueno, pero hay que ver si hay empate o no hay empate. Estoy, Sí, Google Grisas. Estoy, La damos acá. Cuando digan. Bueno, ya está. La cara de Google. Confío. ¿Estamos? Se confía. Que sea lo que de Michelle dijera. No, no, por ya favor. Está, ya está. Tomé una decisión y es incambiable. Y te mantenés firme. Y es rotunda. Bueno, se mostremos a la cámara. 3, 2, 1, ya. Ahí. O sea, hay 2A y 2C. Yo ya no puedo matar. A ver la respuesta correcta. ¡Vamos, gané! ¡La concha de la mano! ¡Vamos! ¡Dios, güey, también! ¡Te felicito! Bueno, pues no, ¿alguien más puso C? Yo puse A. ¡Gané, carajo! Bueno. Pido disculpas a la afición. El primer tiempo me mató. ¿Qué parece chiquito Romero igual? ¿Quién es el experto en penales? ¿Sabes por qué? Porque no ganó nada chiquito Romero. O sea, no ganó a la final. Se esconde. No la jugó. Chiquita, por eso dicen chiquita. Bueno, grande. No llegó a los penales y no la ganaba. Bien, boludo, bien. Si nos pensamos chiquito, hay que arrodillarnos y abrazarlo. Sí, pensé que iba para otro lado. No. Bueno, Facu hizo una gran remontada, quiero decirles. Sí. Porque, o sea, estar en cero durante 3 rondas terminó. ¿Qué fue igual, pará? Terminó segundo como Owen y como Santi. Claro. Facu, ¿vos pusiste C? Claro, sí, terminamos Benja un punto arriba. Claro. Usé la lógica. O sea, Benjamín ya se empieza a notar un punto en esta temporada de juegos 2024. Mirá vos. Pero Facu, te digo que... Vas a quedar tanda de penales en el 60 que ni idea. Sí, yo saqué las locales de acá, la del 2000 para adelante. Yo fui fiel a lo primero que se me vino a la cabeza. Decí la verdad, tiraste un piletazo. Pero por supuesto. Pero fui fiel a lo que presenté. Yo me jugaba y dije, sí. ¿Sabes sí? Lo que yo pensé? ¿Qué? Lo que yo pensé fue, decía 10, 11, 12. Dije, el 10 está para despitar. Como que hay menos, entonces te vas a acercar a lo que hay menos. Es que si esa fue mi teoría, porque ponele, tenés. Si había 12, 13, hubiese jugado 13. Penales, Fluminense, Liga de Quito. Penales, Boca. Boca, 11 Caldas. Boca había sido con Palmeiras, lindo, ¿no? Penales. Boca, 11 Caldas, nunca lo voy a olvidar. Por eso, tenés. Tengo, pará, escuchame, 3 del 2000 al 2024, dije, del 2000 para atrás, y me acordaba, las dos que gana River no, Racing por penales no la gana, dije, ya está, tiene que ser 10, lo más cerca a lo menos posible, bueno. A mí se me dio la cabeza 12 y dije, no, 12 no, es mucho, le voy a cambiar a 10. Yo te iba a poner 11. Con vos a lo que pensé. Yo iba a poner 11, después habría que ver. Inchequeable, sí. A ver. Qué feo cómo me estás poniendo sí, en duda porque perdés. Pero googleemos, usemos Google. Si quieren igual, mañana podemos hacer revancha con Copa Sudamericana. Las 12. Uy, es Sudaca. Y si gané acá. Igual no lo banco, casa, banco, ¿no? Banco, porque aprendés también haciendo esto. Es verdad. Si quieren banco, lo armo banco, para mañana. Sí, lo, sí. Lo está bueno, está bueno. Che, ¿al chat le gustó el juego? Sí, no. Sí. El chat estuvo opinando, acá dicen, sáquenle el micro a Facu. Pará, vení a la puerta y nos recamos trompadas. Sí, pongan sí o no, escriban. ¿Cuánta gente hay en el grupo de WhatsApp? Me intriga. Creo que 5.000. Bueno, a ver. Ya hay 40 personas, mirá. Sí. 40 personas hay en el grupo de WhatsApp. Al pueblo le gustó, ¿eh? Al piberío le ha gustado. Mirá vos, estoy leyendo. A ver, leo mensajes. Julieta de Michelis. ¿Alguien conoce a Julieta de Michelis? Ya pusieron el CBU. La gente está poniendo el CBU para que le donen. Menos puntos que buscan a Libertadores. Facu Historia de Diciembre. De la nada misma. ¿Qué jugadorazo López Muñoz? De la nada misma. Banco. Apoyo. Nómbreme en el vivo, me llamo Nicolás Muñoz, Nico, abrazo grande. Bueno, le mandamos un saludo a todos los del chat de WhatsApp. No. Sí. Pero en 10 minutos, para que tengan un tiempito. En 10 Uy, minutos, se va viendo más gente. Saludamos a todos. De la misma, Facu se la come.
Va con la foto. ¿Qué come? ¿Medialunas? Sí. Unas medialunas. ¡Ay, oh, qué rico unas medialunas! Se están viendo las empanadas. Horrible, amigo. 50, bueno, che. Churritos para vos. Declaro, declaro públicamente. Pará, 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 pará. Repetido. Por favor. Las medialunas son. No le gustan. No, incorrecto. Es más, hace una semana, vengo desayunando y merendando tres 50 medialunas. 50 de grupo, che. ¿Tres medialunas? Es que tengo, fue mi cumpleaños y mi hija compró como cuatro planchas de medialunas. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Sopla la vela! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Sentate neta! ¡Que lo cumpla! Y entonces, a partir de ahí, como medialunas hasta que se acaben. En una dieta no entra la dieta. Yo estoy ya gusto a hielo tiene la media luna, ¿no? Están todas frisadas. No, no, están al aire. Están un poco duras, pero bueno. ¿Cómo al aire? ¡Epa! Está un poco dura, hijo. ¿Cómo al aire? ¿Cómo? Las media lunas, boludo. Tipo, están en una bolsa. Ah, no, no, ahora estoy en volumen. Tengo que subir acá los pesos. Hay gente que reclama que no comió media lunas en tu cumpleaños. Sí. ¿Quién? Bian Cerucci. ¿Y de las media lunas qué opinan? Y porque estaban frisadas. Y las desfrisé. Las difusé. Las escondí. Ahí preguntan. ¿Y no llegó a comer? ¿Está no. fijado en el grupo de WhatsApp? Las comí yo. O sea, las megalunas. Ay. Ah. Bueno, así que nada, gente. Por lo menos la trivia estuvo buena. No, estuvo muy estoy enojado buena, que perdí. Mañana hacemos tenemos revancha. Sudamericana. Una sudaca está buena. Sí, a ver, si el Libertadores terminé así, en Sudamericana te la regalo. Pierde seguro. ¿Contra quién fue el debut de Unión César Vallejo? No, estamos muertos. Y nada en partido. Claro. ¿Cómo olvidarlo? Contra Santos de Pelé. O contra quién ganó. No, estoy en el horno. No, boludo, es en serio. No, que es bait. No me creas, boludo. El que me quiera creer que me cree, el que no me quiera creer que no me crea, si no me voy. ¡Epa! Se enojó. Se picó. Andate, andate, ¿verdad? Levantate, me voy. Me voy. Vamos. ¿Por qué me toqué yo? Y pues vos dijiste. ¿Qué me importa? Así estamos, boludo. Bueno, ya que estamos, arrancamos con la Libertadores. Ay, Dios. ¿Con la qué? Pará, tengo que decir algo muy importante. Ya pasó de moda la copa. Este año no va más. Tengo que decir algo muy importante. Este año no te gusta, ¿no? Declaro públicamente que este programa está en busca de canje de medialunas, ¿ok? ¿Canje de medialunas? ¡Qué mierda! Dos docenas. Un almuerzo no estaría mal. Alguna panadería. Una hamburguesita que menos debe estar mejor. Haciendo es mirando este programa, sí, una sí, panadería. Cero chance. Claro, debe estar mirando, no sé. Bueno, unas, no sé, unas empanadas. No nombremos marca, bueno, pero... No nombremos marca, la... Sí. Las que viene proboleta con vacío. Claro, ahí... A ver si tiran un centro. Unas empanadas chupetonas. ¿Eh? Apoyo. ¿Qué son unas? ¿Pero cómo chupetonas? Chupetonas. Unas empanadas bien cargadas. Pero se muerden, no se chupetean. ¿Vos qué estás hablando? Bueno, se está mirando desde Uruguay, nos mandan las empanadas, boludo. No, pero... Eso es un guarro, amigo, lo acabo de entender. Pero es él el que dice ubicado. Yo me bajo, muchachos, ¿eh? No. Yo sigo leyendo al chat. No, yo lo peor es que... No entiendo, ¿qué querés no, comer? No, Jaco es un guarro. Ah, hay que habilitar comando, dice nadie. ¿Vos no masticás, tragás de una? El número de WhatsApp está fijado, sí, gente. Pero Facu es un guarro. Bajémonos. Yo no lo había entendido. Tienen que darle el moderador al Nightbot. ¿A qué? ¿Qué pasó? Ah, no, Nightbot. No, para preguntaban ahí los moderadores para comandos. Ah, y claro, Nico. ¿Qué es Mod Nightbot? Mod Nightbot. Sí, así arman los... Hola, Fabri. Y si vemos que el Nightbot empieza a bardear... ¿Cómo que no tengo permiso? Y no... ¿Quieren que nos separemos o nos portamos más? Perdón. No, está. Qué linda charla de fútbol, ¿eh? Bueno, ahora sí. Basta. Bueno, arranca la copa. Bueno, empieza. Me acaban de dejar solo con un audio. Ah, con un audio. ¿Mandaron un audio? Sí. A ver. Escuchen. No escucho bien. A mí saca. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No escuché nada, boludo. Habría que... ¿Qué está gritando Boca? ¿Estás escuchando? ¿Qué está gritando Boca? Sí. Un crack. Hay que pedirle permiso. Los mods no pueden darle permiso, lo tiene que hacer Nico. Si Nico Viturón, Produ, está mirando, dale permiso al Naibot así. No, pero Benja tiene. Yo tengo la cuenta de línea de 5 y no me deja. Bueno, nos hackearon, chicos. Segundo programa y ya estamos hackeados. Bueno, nos metemos en terreno Copa Libertadores porque hoy arranca Lali. Arranca la obsesión, Facu. La tan ansiada. La tan ansiada. ¿La quinta? ¿Vamos por la quinta? Es este año. ¿Sensaciones para hoy? Es este año. No, para hoy, no para este año. Sensaciones para hoy, porque hoy vamos contra Táchira en Venezuela. Hoy, mis sensaciones es que lo más importante es sumar. Hoy. Si no se gana, que no se pierda. Coincido 100% con. Que no pase lo que pasó la pero, Copa pasada. Pero para mí lo que más le costaba de Michelis era el partido visitante. Así que hoy tiene una prueba de fuego, que es el partido visitante. Arranca con eso. Y para mí hoy consigue... A ver si no gana hoy. Sí, para mí hoy gana. Sí, yo dije lo mismo. Para mí hoy gana. Aprendió.
Entiendo que es un rival menor, entiendo que es la Copa Libertadores y por ahí no te tenés que confiar, pero bueno, River el año pasado visitante no ganó y venimos de 2 años seguidos donde nos quedamos afuera en octavo de final. Y obviamente la cuota pendiente de decir, che, de visitante soy un equipo distinto al que juega en el Monumental y por eso creo que hoy River debería por lo menos empezar a demostrar la rivalidad de cara a lo visitante. Pero bueno, nada, el equipo que habían parado, no sé si es del gusto o no, de los dos de River que tengo en la mesa. ¿Qué equipo paró? Y dice, Te leo. Lo tiene, ¿lo mirá? Franco Armani, Herrera, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Villagra, Aliendro, Simono Solari, Echeverri, Nacho Fernández, Miguel Borja. O sea, sale en barco. Y Zavala por el otro día. Eso, pues. Por Paulo Díaz. Y a mí me gusta que arranque Nacho, no me gusta. A mí tampoco. Para mí es un jugador de segundo tiempo. Ya lo sostengo. Hay mucha gente que lo quiere limpiar directamente. Yo lo quiero, pero no está para jugar de arranque. Un partido físico no está rindiendo. Yo lo quiero los últimos 25 minutos, si se puede. ¿Por qué, Nacho volvió? No sé si volvió, pero yo recuerdo que cuando vuelve de Brasil, o sea, el hincha River estaba loco. No, estaba a nivel en Brasil aparte. Claro. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues la verdad yo no lo recuerdo. Para mí lo que pasó? Se quedó físicamente. No pero sé en tanto, qué momento. Sí, no es Nacho Fernández. El otro día perdió. No, 17, o sea, yo lo veo, pero digo, ¿tanto fue el cambio? Fue radical. Para mí, nos quedamos con el Nacho que se va a River eliminado por Palmeiras en el 2021, fue a Mineiro, claro, vino con Mineiro. Claro, vino con Mineiro a cancha River, nos hace un gol en la ida que después termina desencadenando que en Brasil nos goleen. Y cuando Nacho sale a declarar que terminaba el contrato con el Mineiro y pegaba la vuelta a River, estábamos todos como, vuelve Nacho, vuelve en plenitud, Nacho vuelve a River con 32 años, entonces hizo pretemporada en River. Creo que los primeros 4 partidos, 5 si no me equivoco, de River en lo local en el 2023, Nacho era figura. Después no sabemos qué pasó, que Nacho empezó a jugar cada vez peor y en nunca volvió a la final. Era titular Paradela antes que Nacho. Porque había arrancado muy bien. Pero los dos después, jugaban en un momento juntos. Pero después entró Nacho. Nacho con Central Córdoba hace el gol de titular allá y hace el gol también en Belgrano en Córdoba siendo titular. Jugaban titulares, después me acuerdo que a Nacho sí lo sienta porque Paradela estaba mejor. Sí. Y después estaban que jugaban los dos juntos. Y después metió a Rondón por Paradela. Claro, ahí está, exactamente. Déficit. Pero Nacho arrancó siendo titular, haciendo goles, siendo protagonista y después no se sabe qué pasó con Nacho. Y hoy lleva que por ahí muchos... Hace un golazo a Unión de local, lateral, lateral para él a centro y Nacho define. Exactamente. Pone Rancho Carp que Nacho a los 10 minutos va a pedir cambio. Necesita un tanque de oxígeno en la altura. Yo... ¿Hay altura? Hay 1000 metros nada más. Es como jugar poquito, Jujuy. Poquito. No es la altura poquito. Que hace que vos te canses, no es la altura que hace que vos... No, lo que pasa es que lo último que estuvieron diciendo los hinchas en las redes es que a Nacho como que se siente o se ve que le falta el aire. No sé la verdad de dónde viene. Yo creo que le hace falta banco. Sí, que varios partidos de banco y entrando en el segundo tiempo, 20, 25 minutos, por ahí lo va a hacer reaccionar un poco. Lo mismo pienso con Barco, por eso sí. Me parece bárbaro que salga del equipo. Pero sí, yo coincido. Nacho, entonces la duda es Simón o Solari. Simón o Solari. La única. Aparentemente. Sí. Sería la única. ¿Es jugar 4-5-1 o 4-4-2? Solari, ¿qué opinan de Solari? Porque Solari, hay mucha gente... Es un jugador resistido. Mucha gente dice que... También no me parece malo, pero hay mucha gente dice que es flojo, pero tiene mucha suerte. Que Colidio es todo lo contrario. Yo tengo la teoría, a mí no me gusta mucho jugar Solari. Yo la explayé el otro día. Colidio para mí hace la jugada previa a lo que puede ser un gol o una definición excelente. Se saca tipo de encima, te genera full. Colidio no tiene situaciones de gol, no es goleador Colidio. Solari todo lo contrario, tiene muchas situaciones de gol y por ahí termina metiendo una. O por ahí termina metiendo dos. Pero así te genera el gol en el Clásico, remontar contra Estudiantes la final, el empate con Banfield. Pero después erra mucho, el otro día contra Banfield, erró 4 goles. Cambió mucho igual, no jugaba sin Colo-Colo Solari. No, Colo-Colo jugaba muy por afuera, muy de win. Y ahora en River lo quiere hacer jugar como de 9, más pegado al 9. Tampoco jugaba así al principio en River. Claro, en River con Gallardo jugaba más cerca de en su momento Borja o Beltrán. De Michelis lo pega mucho a la raya, que para mí es cuando con lo Gallardo deja. Arrancó pegado a la raya. Sí, pero después lo movió, sí. Y lo terminó, y ahí lo terminó cuando... sacando al medio porque no disputaba ningún duelo aéreo. No tiene característica de 9. A mí me gusta igual, Solari. A mí me encanta. Me parece que hay algo que le está como faltando, pero a mí me gusta. No siento que solo sea suerte, porque con la suerte no haces nada. Pero tiene con la suerte no haces nada. Me gustaría que erre menos, sí, obviamente.
Pero me parece que es un jugador que puede darte vuelta un partido. Entonces, sí, ya lo ha hecho. Entonces es como que es un jugador importante. No sé por ahí, y ahí coincido, que no sé si lo pondría de entrada, ¿entendés? A Solari. Me parece que también es un jugador... Claro, me parece que es un jugador de segundo tiempo. Para mí depende del rival. Me gusta mucho. Entra picante siempre, eso es verdad. Por eso. El otro día contra Huracán se generó las situaciones solo, que para mí Colillo tiene eso, que no se genera solo las situaciones. Solari busca siempre el arco. El otro día entró, se sacó un tipo encima, pateó, la sacó Galíndez, tuvo la que lo habilita Echeverry, la sacó de vuelta a Galíndez y la que agarra el mano a mano. La que le tira al centro en su día. Sí. Y Colillo, eso no, el otro día Colillo no se generó una situación sola de gol. Por ahí Colillo encara y tiene un centro, pero Solari de cara al arco es ese poquito de diferencia que hay, es los goles que tiene Solari en vez de Colillo. Puede ser, a mí Colillo me gusta mucho igual también, sí, y siento que no, bueno. Que no está... Fue el mejor jugador del Super. La cantidad de River. Los goles no son justos con lo que él hace por ahí. Lógico. Adentro de la cancha. A mí me gusta mucho Colillo. De River fue mejor para mí. Sí, pero para mí el error necesita está en que... Necesita hacer más goles, nada más. En que Colillo no que es 9. Se lo reconozca, digamos. Para mí es un gran jugador Colillo, Solari lo mismo. Pero a Solari lo que le falta es esa puntada final. Claro. Que le falta. Nada más. No, el tema está en que mucha gente quiere que el doble 9 de River sea Colillo con Solari. Para mi gusto, Colillo no es 9. De hecho, en el Superclásico... Solari tampoco. Bueno. Solari tampoco. Para mí es Borja con alguno de los dos. Claro. Ni los tres... ¿Contra quién jugaron Colillo y Solari? Con Boca. Rosario Central también. Pero eso había sido en la final del Trofeo Campeones. Jugaron bárbaro. Porque jugaron Echeverry, Barco, Solari por afuera y Colillo. Algo similar a Cavani y Langoni, exactamente, por ejemplo. Exactamente. Cuando juega con Merentiel... Pero no, es notable la diferencia de, por ejemplo, Cavani, que es más de área, que Colillo, que le tirás un centro. Y pero no, me refiero más a Borja. ¿Vos elegís a Solari antes que Colillo? No, para mí es Borja, Colillo. Ah. Y a los 10 del segundo tiempo, lo saco el freezer a Solari. Es que para eso, banco eso. No, Borja, Colillo, yo pongo. Pero por eso sacás en el cambio, ¿sacarías a Colillo? Sí, ahí sí. Yo a Borja te lo dejo porque para mí es el único que tiene hoy, con Roberto, que Roberto no es convocado. No está convocado. El único que hace el laburo de 9 nato. Yo sé que si le puedo tirar un centro a un delantero, al margen de que Solari me hizo un gol de cabeza contra Banfield, es el que mejor condición tiene es Borja. Colillo no te hace gol de cabeza, Colillo no tiene juego aéreo, y siento que por ahí Borja es el único que, si lo dejas clavado y lo tirás centro, te va a cambiar la ecuación. Che, acá en el chat preguntan por González Pires y Boselli. La disputa ahí entre ellos dos. Que salga González Pires y que juegue Boselli. ¿Qué opinan? A mí me gusta mucho González Pires. Yo soy una persona de los... Pues lo bancás, ¿no? Tuvo mucho hateo, mucho... Siento que la exigencia de River pasa por bardear jugadores y ver si te subiste a un barco u otro. Igual eso está muy... A mí me parece una pelotudez y no solo pasa con River, pasa con todo. En todos lados. Ahora es... Quiero tener la razón ahora de quiero tener X, sí. Bueno, un caso muy similar es el de Cavani en Boca, que mucha gente... ¿Se bajó? No, a ver, es que a ver, yo... Primero, ¿qué no puedes creer? Que la gente se baje. O el pibito que tiraba la diagonal, como fue que decía, que ahora ya sabe. A ver, eso yo no lo banco al extremo. No puedes sacarlo nunca. Yo no estoy a favor del carpetazo. Me parece una boludez. Uno opina por el contexto. Ahí banco a morir. Y no por un contexto reciente. O sea, yo por lo menos baso mi opinión en, no sé, los últimos 2 meses. 3 meses. Sí, un año, 6 meses. O sea, el equipo para mí se arma en 10, 12, 14 fechas. Vos podés decir para qué está este equipo. Si yo hace 6 meses decía... X cosa de River, no me podés venir a carpetear hoy 6 meses después. Che, Santi, ¿te acordás lo que decías? Claro. Porque uno, a ver, nosotros 5 que hablamos de fútbol, cada uno en sus distintas redes, vos hablás de fútbol por lo que viste el domingo a la tarde, el domingo a la noche, y por ahí lo podés ver en frío al otro día porque viste un resumen. Pero después no me podés venir, che, pero vos la semana pasada decías, y si yo hablo por lo que miro en el momento. Y aparte no existen los barcos. Para mí no existen los barcos porque todos los barcos se hunden, salvo que sea un jugador consagrado. Paso de River, Enzo Pérez. No puede decir... Me bajo el barco de Enzo Pérez. No puede bajarte el barco de Enzo Pérez. No. Es un barco que no se vende nunca. Pero, por ejemplo, el barco de Cavani, el famoso barco de Cavani. Cavani llega a Boca, amado por todos los hinchas, como tiene que ser, por un jugador, por lo que significó en la historia del fútbol. Llega con el objetivo de ganar la Copa Libertadores. En la Copa Libertadores dejó mucho que desear. Más que nada, en la final para mí fue el peor jugador de Boca. Después de Fabra. Y después de eso estuvo 6 meses sin hacer un gol. Entonces, ¿vos cómo esperás que vos, no sé, o bueno, la gente esperaba que el hincha de Boca lo banque a Cavani, que por más de que sea Cavani... Una cosa es bancarlo y otra puteo. Yo no lo puteé, yo no lo bancaba.
No, pero a ver, amigo. Yo creo que lo bancaron mucho a Cavani, los goles de Cavani que ya van a venir. Digo, para lo que es, yo creo que ahí se respetó mucho la figura Cavani. Porque yo creo que a Benedetto lo han chiflado, a Paul Fernández lo mismo, y son jugadores que por ahí en Boca, o surgieron de Boca, como el caso de Paul, o Benedetto que estuvo a esto de sentarse en la silla de Palermo, si pasaba lo de Madrid para mi gusto. Pero Cavani es respetado por Edinson Cavani. Sí, porque es Cavani. Para Boca no importa en qué momento vino, el tipo está acá y agarró la 10. A ver, está mal para mí está mal putear igual a todos los jugadores. Una cuestión de 14 personas, salvo algunos que se merecen ser puteados. ¿Cómo, por ejemplo? Pero, por ejemplo, se merecen ser puteados cuando le faltan el respeto al hincha, al equipo, a la camiseta y se cagan en todo. Eso sí merece ser puteado porque... Y aparte de algo, es que nadie te obliga a estar. Si vos no querés estar, no te aguantás la presión, la exigencia, tomate el palo. Sí. No te caes en la gente. Eso sí merece ser puteado. Ahora, Cavani no lo podés putear. Pues yo lo critiqué futbolísticamente porque era lo lógico. Bueno, pero una cosa es criticar futbolísticamente y opinar sobre un partido bueno o malo que pueda tener, y otra cosa es cuestionarlo. A ver, Cavani, acá el chat en WhatsApp me ponen, Cavani es top, otra categoría, sin duda. Obvio, pero y sí, obvio, ¿entendés? Claro. O sea... Se nota la calidad. Es un tipo al que no se lo... Digamos, el año, sí, el año pasado sí. Este año estuvo muy mal, no podía parar la pelota. Año. En Twitter vi el gol el otro día a San Lorenzo. Cavani en un segundo se saca de encima a... No sé quién es el otro central. Romagna, ¿no? El que juega al lado. No es el Tom. Luján. Campi no jugó. Luján. Se saca la marca encima en un segundo, no miró el arco, controló para adentro y la puso contra el palo. Sí, eso, ahora le entran todos esos, también es una realidad. Y él mismo dijo, ¿no? Que el delantero vive del gol. Vive con las rachas. Y las rachas, lógico que... A ver, le pasó a Benedetto. Benedetto estuvo, creo que 14 partidos sin hacer un gol. Centro acá, nos ganó el clásico, el último de Gallardo en cancha Boca. El que se colgó el alambrado, exactamente. Entonces, el delantero creo que es el único jugador que por ahí vos lo podés esperar un poquito más. Porque ahora Cavani, mirá, Racing, Belgrano, San Lorenzo. El otro día en Copa Argentina, el doblete contra Central Norte de Salta. Está muy bien ahora. El único puesto que vos por ahí, a este lo espero un poquito más. Y más un tipo como está muy bien, pero no. Además, ¿quién iba a jugar? Claro. No, de verdad, pero... O sea, no tiene sentido. Es un tipo que tiene una categoría a la que es así, son rachas. La gente también debería entenderlo. Pero cuestionar a un tipo de la categoría de Cavani no tiene mucho sentido. No, para mí sí. Para mí es cuestionable. Vos podés decir que jugó bien o mal, pero de ahí a bajarte del barco y no quererlo en el equipo es otra cosa. Yo me bajé, pero... ¿Y a quién ponía? No había otro. No importa. A ver... No es por... Y el momento, por ahí el momento... En el momento que bajás, bueno, amigo, para mí primero que nada es de... No sos lógico. Pero el chabón se notaba. No, y menos mal que no se destapó con nosotros. Yo el pánico que tenía en cancha arriba... Sí, después. Se destapó la semana siguiente. Pará, tuvo tiempo que no estuvo bien. Tipo, tampoco futbolísticamente. No es que solo no se le abría. Hay una realidad. Él vino a Europa y no vino... Son personas. Con un rodaje bárbaro, rompiéndola, tampoco. No llegó en un momento tremendo de su carrera, ¿me entendés? Entonces, le llegó como un tiempo también. Pero yo lo que digo es que hay que tener, con jugadores como Cavani, tenés que tener... Tenés que ir despacio, no podés tampoco para matarlo, mí no. ¿Me entendés? Es que para mí todo lo contrario, podés ir despacio con un pibe del club, no con un tipo que es Cavani. No, en la final ponés, tendría que haber aparecido. Claro. Sí, bueno. ¿Y eso se dice? Bueno, pero no me parece mal que se diga. De ahí a matarlo, hay como una, ¿me entendés? Hay una diferencia. Eso digo yo. Quedó claro que en el fútbol argentino, por más que haya jugado 10 años en Europa, mirá Lanzini. Quiero llevarlo al caso River, Lanzini. Sí. Lanzini viene a jugar 8 años... En el West Ham, haciéndole goles al Manchester, al Tottenham, al Arsenal, al City. Viene a hacer golazo tras golazo, selección argentina, por una lesión no puede ir al Mundial. Y sin embargo... Y hoy en River no se puede... Un segundo, dicen que el micro de Owen no se escucha. Ah, no se escucha. Por ahí... No se escucha Owen, dicen. Dicen que Owen no se escucha. Ahí. ¿Se escucha ahí, Owen? Ahí se escucha, Owen. Hola. Igual creo que lo dicen medio jodido. Lo censuraron, ¿eh? No, en serio. Suban el micrófono de Owen, no se escucha. Es mentira. Por ahí están. Está baiteando el chat. Estamos baiteando, por favor. ¿Me escuchan? lo están jodiendo. Porque no hablas, dicen. Claro. Ahí está. Pero. Déjenlo, loco, guacho. El tema de Lanzini es lo mismo. Y hoy el hincha River con Lanzini ya no tiene paciencia. Yo leo en redes sociales. Literal. Que no renueve Lanzini. Pero es distinto.
distinto para mí. Es distinto. Porque el hincha tenía una expectativa en Cavani de... No, y nosotros con Lanzini también. Pero volvió después de 10 no años a River y no se puede mover, llega, Manu. Benja, llegaba para ganar a Libertadores. Sí, claro. Venía para... la Copa, no, es... fuera. Pero aparte el hincha era como, vuelve Lanzini de Europa, juega en el West Ham, la va a romper, ¿entendés? Es que el hincha de River estaba enojado con él. Pero vos imaginate... Porque llegó para los cuartos en vez de para los octavos. Eso es lo que estaba enojado. Se entiende... A ver, para... Para que se entienda. Sí, obvio. Entiendo el enojo con Lanzini. Lo compartiría si estuviese en su situación. Pero también se tiene que entender el enojo que existió con Cavani. Yo lo entiendo. Se lo tiene que entender. Yo lo entiendo. Lo que digo es que me parece que hay que tener... O sea, una cosa es estar enojado, no bancar un partido o analizar su rendimiento. Y otra cosa es... con Cavani fueron muy duros por momentos. En River pasa también, Con sí, pero pasa con todo. Sí, estoy de acuerdo. No lo digo solo por Cavani. O sea, a mí me parece que... Bueno, pero Herrera es una cosa. No es Cavani una cosa. Herrera lo matan. Y no hay que matarlo. No. ¿Cuál es la justificación para matar a Herrera hoy? Para mí porque no está a la altura del 4 de River. ¿Por qué? Porque no jugó 3 partidos bien importantes hace 2 años Boca, que está en River. ¿Boca? Uno solo. Dos. Fueron 2 de Boca. Jugaron bien los 2. Si le comieron la espalda, Zenón se hizo un festín en el primer tiempo en cancha de River, Facu. Pero si le comen la espalda no es culpa de Herrera, es culpa del planteo táctico. Si vos pones a los dos laterales subidos arriba, le van a comer la espalda. Es culpa del mediocampo que no está relevando y el central no sale afuera. Bueno, pero sí. Ahí estamos hablando de algo ya colectivo. Que exactamente. Y el problema de River es colectivo desde que está Enzo pero, Pérez. Está bien, pero yo lo que te digo es, por ejemplo, Casco estuvo siendo lateral de River a nivel top 5 años, ponele. Montiel estuvo otros 4. Nunca le comieron la espalda. Y si le comen la espalda, fue... Sí, le comen la espalda. A Casco le come la espalda el año pasado con Inter de Porto Alegre, ya por un tema de edad. Y Montiel, no recuerdo casos, sacando la final con Lima, que vos me digas, oye, a Montiel se lo empomaron. Pero en Inter le comían la espalda, pero porque González Pires no sabría. Bueno, pero Inter porque fue justamente... Sale Enzo Pérez, entró Nacho a jugar de 5, todo River fue un desastre, la defensa. Pero digo, yo, haciendo énfasis por ahí el caso Herrera, hoy por hoy, para mí, forma de verlo... Herrera es el tercer lateral que tiene River. Yo prefiero que juegue o Boselli de 4 o Santana. Boselli de 4, no Herrera. Y Santana no es 4 tampoco. ¿Y qué juega Santana si no juega 4? Carrilero volante. Es que igual, en defensa de justicia, juega de carrilero por izquierda. Traer un 4. Hace varios mercados que el hincha está pidiendo un 4 y no lo traen. Esa es la realidad también. Lo trajeron, yo probaría Santana de 3 incluso. No de 4. De 3. Yo lo veo peor a Enzo Díaz que Herrera. Santana fue el que lo desbordó Blanco. Es, claro. Sí. Uno dijo... Y lo condenaron también al pibe. Porque claro, seamos realistas, a otros jugadores pero, se les da mucho más minutos, mucha más, pero minuto, eso, mucha pero más chances. A Santana se lo Santana, condenó. Belu, el hincha de River lo infló a Santana, que era el sucesor o el que iba a cambiar el fútbol en River de 4. Inflaron. Una jugada lo dieron vuelta con una media, pues no es muy defensivo, digamos. No, bueno, sonó la arma. No, el tema para mí es Santana. Es Santana. Llamó. Santana. Quiero decir algo. Facu, la concha de tu madre. Che, paren, acá se armó una encuesta en el chat de WhatsApp. En WhatsApp. Que es Borja con Solari, Borja solo o Borja con Echeverry. Y va ganando por ahora con 6 votos Borja Solari. Borja con Colibri. Nico pone que el mic de Owen se escucha abajo igual. ¿Nico? Sí, lo puso Nico. Entonces si lo puso. Capaz se puede subir un poco. Hace un segundo. ¿Y si no puede? Hola. Hola. Y la gente sigue votando. Sigue ganando Borja Solari. Gracias. ¿Ahí se escucha mejor, gente? A mí, Simón, los últimos partidos me gustó, lo tengo que decir, ¿eh? Sí. Porque no. Santi Simón me parece gran jugador. No puede sí, salir bueno, del 11. Pero hubo momentos donde no estaba atravesando. Bueno, pero también hay que tener fe, tampoco lo juega nunca. Bueno, también hay que darle continuidad, nunca. Que para mí es algo, que le critico mucho al entrenador. Que no, los jugadores no tienen continuidad. No, pero ahí el problema estuvo... Porque cambia el equipo todo el tiempo. El problema estuvo en que River no trajo un 4 hasta la llegada de Santana y veníamos de... Casco de 4, Mamana mismo de 4, Herrera, y ahí Herrera estaba muy flojo y muy mal. Herrera básicamente no jugaba. ¿Y cuál es la opción? Che, pero Santi Simón con Gallardo en Arsenal una vez jugó, empatamos 0-0, Simón de 4. El tanque. Sí. Único partido en primera. Vamos a ponerlo porque no queremos traer un lateral. Simón de 4 es muy bueno. Igual top, te diría. ¿Quién? Nivel de selección, Santi Simón. No, para mí no. Para ponerlo para de mí lo le que falta, quieras. Pero no, me, de, pero de me, 4 pero de 8 de interno. Para mí es de 8 o de doble 5, de 4 nunca lo hizo, ni siquiera en reserva. Lo puso un partido Gallardo y dijeron, bueno, vamos a probar con Simón. Y al segundo partido... Yo lo pedí un montón ese año de 4, un montón. No, creo que todos lo pedíamos, por las condiciones de él, pero sí que en lo defensivo. Mismo el otro día cuando jugamos la final con Estudiantes, cuando Simón entra de 4, ofensivamente muy bien, y C3 se lo encaró 3 o 4 veces, que yo mismo después lo hablé con él y me decía, no lo podía agarrar.
pero porque él tiene más, mucho más compromiso pues, a la hora de jugar con pelota ofensivo. Exacto. Que defensivo. Y bueno, creo que por eso, acá... Por eso, esa es la función de River con los laterales. No, obviamente, pasar al ataque. Exacto. Y después y la está el tema del de retroceso. Pero ahí está el relevo de River, el mediocampo. Bueno, pero lo que yo te digo, Herrera, para mí, en ataque de River, sacando el gol a Riestra... Es menos, coincido. Y, por ejemplo, yo que tuve la posibilidad de ir al debut de Santana, el nivel con excursionista... Pero digo, Santana por lo menos demostró que pasó el ataque dos veces y le tiró dos centros a Caborja, que Herrera no lo vi tirar un centro en River en dos años. No, yo sí igual, pero por eso pero bueno. por eso creo que para mi gusto a Santana se le pegó de más. Entiendo que River está muy exigente. A ver, lo critican y lo insultan a De Michelis. Santana, como no lo van a insultar. Sí, pero bueno. Lo pasó Lautaro Blanco, que para mí es el mejor tren del fútbol argentino. No es que lo pasó, con todo respeto, si no están mirando, Cristian Chimino. Un saludo a la familia Chimino. A la familia Chimino, te paso. Pero digo, Lautaro Blanco, que para mí es el mejor tres, lo desbordó y está perfecto. Igual volviendo a lo que sea. Acá, a pedido de Facu, en la encuesta sumaron Borja Colidio. Sí, para mí es Borja Colidio. Y también yo está comparto, sumando bastantes votos. Hay gente que dice Borja acompañado, porque solo no. Coincido. Borja con alguien. Yo banco, Sandy, que no es solo un delantero, eso Bo- también coincido. Es basta de solo delantero. No, Borja con alguien, porque Borja. ¿De qué juega acompañado? ¿Cómo? ¿Qué? No la casaron. No, Borja para mí. Sí, la casé, pero me bajé, no te quise seguir. Pero estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno, tiene. Tiene que, en otro ámbito, tiene que jugar con alguien. Para, Borja. Volviendo a la pregunta que dijo Belu, que fue González Pires o Boselli. Ah, sí, la pidieron acá en el WhatsApp. Sí, yo te digo, ni Boselli ni González Pires. Ponga esa bala. A mí me gustó mucho el otro día, está bien, o sea. Boselli para mí, de 4 para hacer la función defensiva, muy bien. Y de central, muy poco. Central muy poco, al menos de lo que vi, No, para y para mí Zavala de central se lo come. A Boselli se lo come. Gol de no lee, gol de alguien. Está abierto, lo lee. Para mí el promiedo se está abierto. El promiedo alguna vez. Sí, yo creo que la defensa ideal de River en algún momento va a terminar siendo Boselli se lo va a terminar comiendo a González Pires. En algún momento va a pasar de este año que Boselli va a terminar jugando de 2 y Pablo Díaz va a terminar jugando de 6. Pero bueno, ahora apareció Zavala el otro día. Para mí jugó un partido 7-8 puntos. Para mí jugó muy bien. Digo 7-8 selección. Puntos. No le puedo decir jugó 10 o jugó para el Real Madrid. No, pero digo, a mí me gustó mucho el pibe. Y de hecho, para mí, de lo que fue River en sí, fue el mejor, sí. Pero hay que ver si lo pones en una Copa Libertadores. No. Es increíble lo bueno que es. Es muy bueno, pero digo. Pará, Santi, yo lo fui a ver el debut de Echeverri en reserva. Pues me pintó ir a verlo. Jugaba Zavala con Jiménez de doble. Claro, con Ulises. El chabón salía amagando a todos. Sí, 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 es muy bueno. Tiene una confianza que necesita Paulo Díaz, porque si está abajo Paulo Díaz... A Paulo Díaz le pasa eso, necesita a alguien que lo potencie. Exacto. Y creo que va a ser Zavala o Boselli. Para mí Zavala. Acá pero, dicen que Boselli con 5 partidos seguidos se los come. Perdón, pero volviendo al justo los 5 partidos seguidos, volviendo a la continuidad, es muy difícil en River... Darle continuidad. En Boca hay sobre continuidad y en River quizás falta continuidad. Sí, total. O sea, pero, más plantel. Pero es muy... No, es porque el técnico es, no encuentra el equipo. No, para mí no es por el técnico. Boca ya encontró el equipo y River no. Hace 14 partidos en el mundo. Pero claro. Para mí... Igual River tiene muchos jugadores. Vos, fíjate, no, Boca correr, también. No, Boca. Es no por... tenía quien poner por afuera. No. Tiene muy bueno. Pero a ver, falta un jugador. Boca tiene un plantel muy bueno también. O sea, no hay que bajar el precio del plantel de Boca. No es que no estamos jugando a Libertadores por el plantel. No estamos jugando a Libertadores por cómo se hicieron las cosas. Yo jamás dije eso. No, ya sé, si pero pará. Agarramos las pinzas. Se empiezan a pelear. Pará, no te estoy peleando, boludo, pero volviendo al tema de la continuidad. En River es muy complicado, porque hay una exigencia tal que si De Michelis deja 3 partidos seguidos a este y este juega mal, porque es De Michelis hizo su no sé qué. Benja, pero es la tarea del entrenador tener el lo que está diciendo Owen, el carácter suficiente para decir, este es mi equipo y yo juego así. Pará, ¿y no lo ha tenido cuando no ponía a los pibes? ¿Y bien. Todos pedían a los pibes? ¿En Boca? No, en De Michelis. No, pero los puso cuando. Sí, pero es carácter cuando le conviene al hincha también. Sí. Eso es una realidad. Bueno, sí, a esa base del resultado. Bueno, eso es a lo que voy. Pero igual no puede ser. O sea, él lleva un año y medio en el cargo y todavía no tiene un equipo definido. Está bien. Es muy difícil que un jugador, no solo, también, que logre también continuidad. También en River hay mucho altibajo. No lo estoy. Es verdad, pero digo, es muy difícil que Barco y Nacho bajaron un montón. Estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos y los quiero afuera del equipo a los dos. Por lo menos de titulares. Lo que digo es que es muy difícil. Es muy difícil lograr una continuidad como jugador individualmente y con los compañeros con los que jugás si todo el tiempo estás rotando vos y los que tenés alrededor. Eso es lo que digo yo. El tema para mí está que Michelli, por ejemplo, vamos 14 partidos en este 2024. No repitió equipo. Se viene la Copa. Yo creo que para la Copa por lo menos tenés que tener un 11 de memoria. El 11 que juegue hoy tiene que jugar con Nacional, tiene que jugar con Libertad y como mucho podés mechar un puesto.
Ni siquiera te digo dos porque ya estás cambiando mucho. Arrancamos con Fonseca titular. Fonseca. Llega el clásico, Fonseca desapareció. Claro. El año pasado en cancha Boca. Simón. Llegó el clásico, apareció Herrera. Entonces, también el jugador juega un poco con eso de decir, che, pero pará. Si yo no tengo la continuidad o el respaldo de mi técnico, ¿cómo puedo hacer yo para después? Eso es lo que digo. Es, para mí es eso también. Sí, pero bueno, por eso... Es eso. Creo, mirá, perdón. Poner el... No, decirle, sí, ¿qué vas a hacer? El, con la comparación de los planteles. Yo iba a decir, a ver. Mirá los que entraron el otro día con Huracán. Fonseca, Solari, Echeverri, Colidio, Lanzini. Para más espacio. Fonseca, Solari, Echeverri, Colidio, Lanzini. Fonseca, Solari. ¿Y en Boca quién entró? No tiene eso, cabrón. ¿Y en Boca? Pero Boca no tiene tanto recambio, boludo. No tiene. Pero, a ver, para nombrarlos. Sí, sí, me voy a fijar. Para mi gusto, creo que están muy, muy iguales los planteles. A mí también igual, ¿eh? Sí, para mí no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. Para, mí lo que sí marca... Paul Fernández, Valentini, Merentiel y Saralegui. ¿Te parece mucha diferencia? Saralegui, Merentiel, Valentini, bien. Paul Fernández y el Pipa. Pero para Paul Fernández y Fonseca, ¿tanta diferencia entre Paul Fernández y Fonseca? Sí, para mí no hay. Por lo menos hasta ahora no se demostró tanta diferencia, porque por ahí la hay, pero en lo futbolístico o en lo que vimos hasta ahora entre Fonseca y Paul Fernández no se vio tanta diferencia. Claro. Yo creo que no. Para mí comparemos el banco de suplentes entero. Claro. No, los cambios. Bueno. Pues sí, los cambios supuestamente son las mejores opciones. Te digo el resto de Boca. Está Javi García, Sarachi, Fabra, Anselmino, Campuzano, Hanson, Taborda. Vamos a ver el de River ahora. Taborda lo pidieron Taborda, un montón. Sí. Taborda, y bueno. Después, para mí, Taborda lo banco. Taborda lo quemaron en la final. Y para mí se hizo cargo bien. Sí, por ahí no llegaron los Almirón a destino. Almirón lo quemó. Sí, pero digo, vos mirás los últimos 10 minutos de Taborda y el pibe agarró la pelota cuando nadie la pedía, se acercaba y la lanzaba al área. ¿Qué vas a hacer? No, olvidate. Es muy bueno Taborda. Pero vi que se le cayó mucho por esos minutos. Y no, fue Almirón, el pibe hizo lo que pudo. Bueno. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Claro. ¿Y después? River, bueno, entraron Fonseca, Solari, Echeverri, Colidio, Lanzini, después queda Centurión, Casco, Boselli, Santana, Martínez, Graneviter, Palavecino. Bueno, por eso digo, para mí no hay mucha diferencia. No me parece que haya mucha diferencia. Que Graneviter hoy está en un nivel muy, pero muy flojo desde su vuelta. David Martínez, que vive constantemente lesionado. Palavecino que el hincha River lo chifla cada vez que lo nombra el Monumental. Y Centurión, que cada vez que ingresa por Armani, en un amistoso lo que fuera, termina recibiendo 2 goles o más. Entonces... No hay tanta diferencia entre el banco de River con el banco de Boca. Si vamos a eso, por ejemplo, los arqueros que tiene Boca hoy en día, suplentes, imagina, o sea, está atajando un pibe que tiene 18, 19 años. No, 23 creo que tiene. Bray. 20, por ahí. Bray en sub-23, claro. En el sub-23 tuvo. Sub-23 tuvo. 23 o 21. No recuerdo. 21 o 23. No sé si tiene 23. O 22. Debe tener. Bueno, pero a lo que voy es que es un pibe. Sí, obvio. Ya tiene 27 años casi. Es un pibe. Comparándolo. Y sin embargo, no le pesa el arco de Boca. 21. Bueno, no le pesa el arco de Boca. No, y después, a ver. Pero Javi García es el cambio. Y para mí Javi García es un... Sí, por ahí los pibes están muy equiparados porque Saralegui para mí está muy bien. Anselmino ahora, si es que le toca jugar, está muy bien. Boca tiene muchos pibes. Claro. Echeverri mismo, Mastantuono, que el hincha pide también por Roberto. El otro día entró Zavala. Boselli no deja de ser un pibe. Para mi gusto no deja de ser un pibe porque jugó el Mundial Sub-20 hace 6 meses. Sí, entonces, yo creo que están muy equiparados los planteles. Después, lógico, la mejor opción, como nombramos, por ahí que entre Lanzini, Colidio, Fonseca, Solario, que entre... Saralegui, Benedetto, Merentiel, yo creo que no hay tanta diferencia. Después por ahí sí, creo que Martínez ya encontró el equipo de Boca. Sí, para mí es esa la gran diferencia. Para mí es esa la gran diferencia hoy. ¿Cuál? Que Martínez encontró el equipo y River no. Pasa que yo creo cerrar el grupo WhatsApp así entra. Creo que cierres el grupo WhatsApp. Bueno, ahora así entra en el chat. Hay que ver que me hablar en el chat de WhatsApp. ¿Cómo? No, para mí, mira, el día que juegan en cancha River, que Martínez pone Saralegui, Zenón, X Medina, yo creo que ese es el medio Boca. Después probó con Blondel de 8, Advíncula de 8, pero me decís a mí, por lo que vi en Boca, ese es el medio ideal. Y ahora va a jugar así seguro porque seleccionó Blondel. Entonces seguramente va a poner ese en el medio. Y yo creo que encontró en Boca el 5, que es X. El X siempre está muy bien y es el que te da el equilibrio. Sí. A mí me encanta el X, ya lo veía desde Tigre. Sí, no, y es un fenómeno. Y creo que a River hoy le falta eso. Hoy River no tiene marcado el 5. Para mí, no sé si coincidís, para mí De Michelis no encuentra el equipo porque no quiere encontrarlo. Yo siento que está todo el tiempo rebuscando. Está todo el tiempo a prueba. Bueno, pero es prueba lo que te decíamos antes. Pará, está todo el tiempo rebuscándose para hacer algo magnífico y quedar como que es un genio. Y para mí, ser un genio es hacer las cosas sencillas y que te salgan bien. Yo creo que el equipo de Micho que va a poner hoy es muy similar y no sé si idéntico, Facu, al que puso contra Gimnasia, que para mi gusto ese es el equipo que quiere todo el hincha River.
que juegue Simón marcado de 8, que juegue Echeverri por afuera soltándose, que el doble 5 sea Villagra con Aliendro y que a Borja lo acompañe a alguien, sea Solari o sea Colidio. Igual la duda creo es... Sí, ahora está lo de Nacho, pero sí. Digo, el equipo contra Gimnasia... Igual va a jugar Nacho con Borja seguramente. Dicen, sí, pero ahí ya es un error porque estamos de vuelta en los 5 volantes. Coincide. No, pero igual en la función de la función de Nacho en presión es como ser un segundo delantero. Es como ser pero por eso, Nacho seguramente se tire de media punta atrás de Borja y Borja va a estar aislado 60 minutos. A la altura igual, a la altura. No, el equipo bueno, acá dicen que va a ser el mismo que puso contra Estudiantes, pero no, o sea, contra Estudiantes con los cambios. Claro, con los cambios hechos, porque arrancó Craneviter, claro. Nacho de interno con Barco, Casco. Ese partido. Casco, no, sí. yo ahí, como te digo, para mí, el equipo que puso contra Gimnasia cuando ganamos 3-1 en el Monumental, ese es el equipo que tiene que asemejar de cara a la Copa. Va a tirar la de, este es el partido para los experimentos. Claro. Sí, no existen los experimentos, No, y si vas a experimentar en la Copa Libertadores, no existe. Ningún partido de la Copa Libertadores es un experimento. Por más que ya estés en octavos, pues la realidad de que River va a pasar caminando. No pasa primero. No podés experimentar. Es faltar el respeto a la competición y también al club. Al rival y al club, obviamente. No puedes experimentar en la Libertadores. Experimentá en la Copa Argentina, si querés. Y poné al, no sé, al Diablito Echeverri con Mastantuono y a Roberto. Pero lo peor es que eso tampoco sería experimentar, ¿entendés? Estamos, hoy en día, los mejores jugadores de River son los pibes. No es experimentar. Sí, es verdad. Si también. Si perdés, sí, te van a decir que estás experimentando con los pibes. Te lo juro por Dios. Pero ¿sabes cuál es el tema? Es que puede ser. Lo que pasa es que hoy en día están tan bien los pibes que por lo menos de última, yo, sí, pero Belén, te van a decir que te la estás jugando. Que estás poniendo los pibes. Está bien, pero van a encontrar la vuelta. Está bien. Para criticar es fácil. Yo lo banco. Te banco en esa. Te banco. Pero sí... O sea, y no puedo hablar por todos los hinchas porque ya sabemos cómo es, lo mismo que hablábamos de Cavani antes. Yo lo que sí te puedo decir es que si yo veo que él apuesta por un equipo donde están los pibes que yo estoy viendo, que son los que están mejor, y Nacho entra después, y Barco entra después, y define quién es el 4 y define los centrales, lo voy a dejar de bardear. Porque por lo menos voy a intentar ver... Para mí quedó definido el 4. Que llegue a... Es Herrera. A un resultado. Yo creo que también. Para mí hoy el 4 va a ser Herrera. Si lo atacan va a ser Roselli. Es sencillo. Pero para mí ahí es donde está mal. Porque, por ejemplo, el partido con Estudiantes venía de Micheli de ponerlo a Boselli en el debut con Central en el día que yo le suelto la mano, que es la semi con Central. Campas. Boselli. Lo hizo muy bien. Lo hizo bien en el Trofeo de Campeones. Campas de vuelta. Con Ramón Sosa lo perdió una vez y vino el gol, pero lo había anulado bien 60 minutos. Y el otro día con Estudiantes para mí ya le salió mal. Porque con C3 se cambió de lado. Exacto. Bueno, entonces. Ahí ganó el duelo. No podemos depender de que el técnico rival te mueva una pieza y ya River se demoró. No, por eso para mí es de titular Herrera. Sí. Si te atacan mucho, pones a Boselli. Y si no te atacan, pones a Santana. No, pero ahí para mí tiene que ser el 4 Herrera y a Boselli sacarlo del lateral derecho. Pero. Si no, vamos a estar dependiendo de que si me atacan o no me atacan, tiene que entrar Boselli como un bombero. Para mí no tenemos que depender de si arriba el ataque. Arriba se tiene que preocupar por hacer los goles. Pero tenés que saber que tenés que cuidarte atrás. Lógico. River juega siempre mano a mano. González Pires y Pablo Díaz son un doble 5. Pero digo, no podemos depender... El otro día el gol de Fonseca. El error. No le echo la culpa a Fonseca. Es un error de Barco y todo, pero... Error. ¿Cómo que quedó? Hay error de Fonseca. Hay error... Sí, no, a ver. Si estás jugando de último, no puedes ir a cortar. Sí, pero. Y si salís a cortar, cortá. Pero también entiendo que para mí no. Ahí yo no lo maté a Fonseca cuando por ahí esperaban que yo lo mate, porque digo, se fue todo River al área. Y Barco pateó muy mal el tiro libre, fue con displicencia de rebote, una media tijera que terminó. Raro, y para preguntar por qué River pateó tan mal la pelota parada. River dejó de patear la pelota parada, que no está Juan Pichurichi. Es raro. Porque no encontramos un reemplazo. Nacho la puede levantar, Barco la puede levantar. Sí. Raro que Nacho justo con Estudiantes tiró tres centros rastrón y ya el hincha de River quería que Nacho salga. Sí. Pero volviendo un poquito al tema, para mí el 4 va a ser Herrera. Pires va a jugar hasta que lamentablemente se manda un moco porque ya el hincha está esperando otra vez un error de Pires. Una lástima porque se había ganado el apoyo. Se había ganado, sí. Y para mí sigue teniendo el apoyo. Sí que el hincha desconfía en lo internacional. Yo lo apoyo. No, sí, tabú. No, pará, yo también, pero digo, perdió. O sea, antes era como volvió sí, no sé cuándo. Y de repente lo perdió. Bueno, pero el hincha es muy así. Lógico. Pero el hincha es recontra beitero y dice, no sé, cuando Lema tuvo 5 partidos buenos, no. Era la muralla. El caudillo. Sí, el muro. Pero yo me río de eso, sí, ¿no? Yo lo digo. Sí, es verdad, apareció en tus historias eso. Yo me río de eso, pero siempre fue así. Y con Zambrano Moca pasó lo mismo, que acá dice Zambrano.
Sos bait, sos gracioso. Yo como te digo, para mí el 4 de River está definido que es Herrera. Más Mita Zambrano. Yo lo recontrabanco igual. Será Pires y Pablo Díaz, Enzo Díaz de 3. Facu, ¿cómo es tu Facu, cómo es tu equipo? Yagra. Para hoy. Para hoy. A ver, pero dejar a Santi que termine. Yo te digo, para mí es Armani, el equipo para hoy va a ser Armani en el arco. No, pero para hoy, no, no, ya lo sabemos, pero ¿cuál sería hoy el tuyo? Tu equipo. Mi equipo hoy. Para siempre. Mi equipo. Para este partido. Para este partido yo te pongo Armani en el arco, Santana, Boselli, Díaz, Enzo Díaz, Pablo Díaz, Aliendro, Villagra, Simón, Echeverri, Borja Colidio. Facu, ¿el tuyo? Más o menos similar. ¿Cómo es el tuyo, Facu? Lo subí, creo. Lo subí a Instagram, no me acuerdo. Pero era Armani, Herrera. Mi única duda era si Pires o me la jugaba con Zavala. Pablo Díaz, Enzo Díaz. Ponía el doble 5, Villagra con Fonseca. Eso me gustaría verlo en algún momento. Porque, nunca jugaron juntos. Porque siento que en el rendimiento, Aliendro está abajo. Aliendro está abajo, sí. Graneviter no está. No. Y arriba necesita de esos dos. Porque me gusta hasta jugarte, Lanzini jugarte, lo quiero probar de doble 5. Yo lo quiero probar interno a Lanzini. Pero pondría a Simón de 8, a Echeverri de... Bueno. No, había puesto a Colidio por izquierda, de media punta Echeverri y Borja. Eso que sea defensivo. Y después cuando esté River con pelota adelantado, que Colidio se le pega a Borja. Sí, claro. O sea, a la hora de salir a defenderte, digamos, un 4-2-3-1 sí, y con pelota un 4-4-2. Exacto. Pero sí me gustaría que River juegue con 4-1-2-1-2, que sea Villagra el tapón, sí, y lo acompañen Lanzini y Simón. De interno. Me gustaría ver eso. ¿Vos ves lo mismo que Santi? Que Facu, perdón. No, me gusta ese equipo, pero en vez de... En el medio dijiste Villagra, Fonseca. Fonseca, vos sacarías a Fonseca. Yo sacaría a Fonseca y pondría a Aliendro. Sí. Hoy. Yo creo que Fonseca... Pero el resto igual. Fonseca va a terminar en algún momento. Porque es rendimiento. Va a terminar rindiendo. A ver, Aliendro... No, obvio. Es que yo no le... O sea, yo le pongo mis fichas a Fonseca, pero hoy. No, sí, hoy no. Sí. Y por lo que necesitas, lo pongo a Aliendro. A ver, Aliendro... Yo porque salgo a defenderme de visitante. Tiene que cuidarte. Sí. Para atacar. Eso coincido, pero a ver, entendiendo que es Táchira y que no es Botafogo, tenés que poder, sí, a ver, por la diferencia. Sí, bueno, sí. Por la diferencia de jerarquía, vos tenés que ir a ganar, como es el campeón. Bueno, pará. Y voy a hacer una pregunta, Más que nadie lo debería saber. Pregunte. Voy a hacer una pregunta. Tienen que salir a ganar. No voy a decir predicción. ¿Cuánto gana River hoy? Responde, Belén. 2-0. A ver, Belu, tu predicción. No, para mí gana 1-0. 1-0. Santi. Sí. 2-0. Y Borja hace un gol. Y no sé si 2. Ay, ojalá. 1-1. Me encanta festejar el colibrí. 1-1 para mí. 1-1. ¿Y vos, Samuel? 3-0 gana arriba. 3-0. ¿Y vos, Benja? 1-0 Táchira. Deportivo Táchira. Deportivo Táchira. Le gana a Rey. No, creo que está primero. Para mí es el campeón. Es el último campeón. Claro. Para mí. Es el último campeón de Venezuela. Para mí ha sido un partido muy aburrido. Yo veo eso también. Para probablemente, mí, probablemente. Pero no por el rival. Para mí ha sido un partido medio. Yo, mía paja, no, pero... por el partido en sí. Sí. Para mí lo gana River 2-0. Tranquilo. Y los goles los hace. Colidio. Me encantaría que se destape Colidio. Y Nacho Fernández Redemption. Ah, mira, acá dice Nacho, Redemption, los goles Nacho Villagra. Redemption. A vos te bancan con el equipo acá en el chat. Ah, bancan también. El chat en el equipo. Sí, gracias. Para Facu, el tuyo. Perdón, Santi, el tuyo no se vio en el recuadro. Por si queremos clipearlo. ¿El qué? Tu predicción. Mi predicción, ¿no? Que gana River 2-0 y Borja, si no hace uno, hace dos goles. ¿Quién hace los goles, Facundo? No conozco al 9 de Táchira, pero... Ah, va a ser un gol Táchira. Dijo 1-1, claro. Paco dijo 1-1. Y el gol de River... Duro. No conozco al 9 de Táchira. Ahí va, Borja, vamos con Borja. Yo, Borja. Colidio. Siempre y cuando lo acompañan al Colibrí, bueno. Si Borja va a jugar solo y va a jugar con yo Nacho acompañado, para mí... Colidio. Para mí, sí. Borja va a terminar saliendo y va a terminar jugando doble 9 Solari con... Necesito, con velo apostando. Es que necesito que lo haga... O sea, no por el, por apostar, las apuestas. No, le tengo mucha fe a Colidio. Sí. ¡No, el Colidio, aposté mi casa! No, me gusta mucho Colidio y siento que... Como que no se lo puede reconocer por lo que hace futbolísticamente. Coincido, porque un traidor. ¿Vos crees que la gente lo banque? ¿Qué opinas? La única manera que la gente lo banque. Es muy bueno futbolísticamente. Pero la gente lo banca, Colidio. Yo no... A ver, pero no hay... No, primero que nada... Pero no es un anime. Las redes sociales... Sí, estoy de acuerdo con vos. ¿Lo que vas a decir? Es un impacto. No. Es una pelotudez. Basta. Para mí es una boludez. Por un partido, una jugada. No está a la altura de River, muchachos. Es una boludez. Igual es una boludez preocuparte por lo que dice la gente en Twitter. Acá me bancan, ¿eh? Acá dicen, boludez. Digo, a mí también me gusta Colidio, Y pero justamente por eso no te tiene que preocupar lo que dicen. Exacto, te tenés que preocupar por tus convicciones, tu pensamiento. Lógico. Y transmitirlo de la manera que creas que es correcta.
No te puedes preocupar porque en Twitter dicen que Colidio está acabado. No, no, igual nadie dice que está acabado. No, pero... No, bueno, pero... A ver, muchos jugadores pasa eso, no van exactamente por eso. No, pará, y es Colidio, menos mal que se destapó un gimnasio el otro día, sí. Porque Colidio venía muy salado. Ya eran 8 partidos desde Vélez que no hacía sí, un gol. Sí, por eso, por eso. Y las situaciones que erró con Riestra, los palos que tuvo con Rivadavia Mendoza, la final. Yo siento que lo que hace futbolísticamente debería reflejarse con más goles. Con más goles. Eso es lo que me pasa a mí, ¿entendés? Claro, por ahí un laburo como hacía Mora, que Mora hacía el laburo sucio, pero tenía gol, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, será el funcionamiento de River, también si a Colidio lo ponen en un 4-3-3 de win pegado a la raya, por ahí no. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahí va a ir más el laburo de Micheli. Si la de Colidio pega en el palo y entra en el clásico. ¿Cómo? Sí, olvidate, ya se pidieron todos el número. ¿Cómo sí, que el acabado es Ronaldo, flaco? ¿Qué decís? El Chovi. Manelo. El Chovi. No, pará. Aprovechando que somos 204 personas, ajá, nuestro pico más alto hasta el día de hoy. Aplauso. Vamos que seguimos. Dale. Le quiero agradecer a Fedabón, Servicio para Minería y Construcción, y a Asesores de Seguro del Norte, que son los que hacen posible esto. Abajo, al lado de Belu, están los logos, así que pueden investigarlo. Del otro lado. Ahí abajo. Pará, ¿no van a dar una casa? ¿Eh? Sí. ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¿Qué pasa? La Gaming House. Facu se va a ir a vivir solo con Rochi. ¡Mamá, lo logré! Sí, la Gaming House. Y yo, estamos todos asegurados. Cada vez que vamos y que venimos, sí, tenemos asegurado. Así que ojo a la RT, ojo, no seamos boludos. Tengan cuidado. Sí. Tengan cuidado. Guarda con la para, no. Vamos con. Para mí hay que meter un giro, ¿eh? Tipo vamos ahí. Con una predicción de quién pasa. Jugó Blade ahora. Ah, pará, ¿qué partidos hay además? Y eso, hoy, tenemos los partidos del día de hoy y ver. Y no los sé grupos. Si están para hacer estamos una predicción hacer de los dos que pasan de cada y grupo. Hoy juega Cobresal, juega Flamengo. ¿Podemos? Millonarios y juega Gremio. ¿Grupos? No, promiedos primero para ver qué se juega hoy. Okay. Vamos a tener que pedirle un canje a promedio, che. Okay, bueno, va a empezar a patentar. Sí, ¿no? Contra 11. Va a empezar a decir. Perdón, no lo digo más. Para mí, contra 11. Contra 11 debería subir las placas. Sí, pesas. Contra 11 debería, ¿eh? Hay que bajar ahí. Pará, porque. Quizás subieron, a ver. Tenemos en las historias de contra 11 para sí, subir. Así que podemos verlo por ahí también. Pero no se puede votar en la compu, creo. No, no se puede votar, pero están en contra 11 subidas. Creo que están o los si partidos. No, sí. A ver si podés poner las historias de contra 11. Sí, creo que se puede. Ahí están los partidos de hoy. Pero pongamos, para mí pongamos las historias contra 11. Así de paso es hacemos un Instagram.com /. Contra 11. Slash. Contra 11, letra. Bueno. CONTRA11. Contra 11. Muy bien. Y bueno, estamos para hacer un concurso. Bueno, primer partido de hoy. Cobresal, Barcelona de Ecuador, Millonario, Flamengo, De Strong, Gremio, Deportivo Táchira, en las River, historias están. Y Universitario de Perú contra dice Liga Nico de que hay algunos partidos. ¿Algunos? No están todos. No creo que están todos, ¿eh? No sé, todos, tres, Nico acaba cuatro, de mandarme cinco. Eso. Yo vi todos esos de la Libertadores los vi y los de la Sudamericana no vi todos, vi creo que los más importantes. Che, pero Belgrano, Inter, Deportivo. Qué de la lindo es para la combinada, ¿no? Hay cuatro de Libertadores. Dejamos ahí, si no, bueno, dejamos acá, falta uno, es verdad. Che, Nico, bajáis de la torta lo que tiene que estar de CM en contra. Sí, loco, dale, dale. Nada, pará. Belgrano, Inter, Porto Alegre. Belgrano, Inter, Porto Alegre, sintonizo, ¿eh? Tengo una gana de ver a Belgrano, Inter, sintonizo. Buen partido. Buen partidazo también. Y pará, después tenés. Ojo, antes... porque está a la misma hora que el de Argentina. Ah, Sudamericana. ¿Eh? Ah, juega el bicho. Juegan a la misma hora, claro. Belgrano y Argentina. Igual, pero yo voy a chumear Flamengo Millonario. Sí, quiero sí ver qué onda. Quiero ver qué onda igual, en Colombia. Yo voy a ver al Inter de Borré. Sí. ¿Va a titular, Rafa? Seguro. Ojo con Sportivo Ameliano, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Ojo con el Racing de Cabenagui. Ojo Racing con de Sportivo Ameliano. Y más tarde juega Defensa también. ¿De qué se ríen? Defensa juega con Unión César Vallejo. Universidad César Vallejo. ¿Cómo es el nombre? Sí, es César Vallejo. Y ojo. Está Pablo Guerrero. Ojo con Universidad César Vallejo. Yo lo dije. El 10 es bueno. Sí, sí. Juega una locura. Sebastián Rodríguez, creo que llaman algo así. Sí. Crack. En, ojo, en César Vallejo, ¿cómo analizan sudamericanos de este tipo? ¿Cómo analizan sudaca los fibardos? Este Tremendo. Analizando a Ameliano paranaense. Es muy bueno el Sportivo Ameliano, es el 13. Sería hermoso. Sí. ¿Quién es? Sería hermoso. Pero el mejor de todos igual es el 14 de Racing Montevideo. Sí, mal. Es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí, la técnica. Defensa sí, pierde no, igual. Juega con las dos piernas, ¿viste? Ahora, sí, terrible. ¿Vos decís que Defensa pierde? No, pero se le rompió Togni. Salió ayer que se rompió. Chicos, los cruzados. Como 19, 19 lesiones de ligamentos cruzados. Son los botines. Son los botines. Locura. Son los botines. Yo trabajé en la marca de las tres tiras y he presenciado que jugadores, ajá, con contrato con la marca, vengan al local
a pedirnos, por favor, botines con los tapones redondos, que son los que no se clavan en el pasto. ¿Son los tapones o la botita? Los tapones. ¿La botita? No, no, tapón. No, a mí no. Pues, bueno, el tapón, eso sería rotura de tobillo, ¿no? No. Pero la botita... No, el ligamento de la rodilla. La botita no la banco nada. Alario Benítez, ¿sabes qué hacía? Tijerita y cortaba la botita. Sí, la botita no la banco nada. Sí, sí, lo he dicho. Pero... No sé si es muy cómoda. No, 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 es recontra cómoda. Es cómoda, no, es cómoda, es cómoda. Es recómoda, pero no la banco. Pero... La de doblada de tobillos que me he pegado... Pero eso puede ser su burro. No, eso es un 9 de jerarquía que pega todas las pelotas. ¿Qué opinas de...? Corre como jala, venga. Ayer es un gol y se lo dediqué. Sí, lo vi. Sí, 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 estuvimos mirando. El asistencia. ¿Cuándo la asistencia de Rabón? Un Boca River. ¿Boca River acá? Cuando quieran. ¿Nosotros dos contra ellos dos, fútbol, tenis? No, pero. Acá, ponemos una red. Pará, Vero puede jugar también. ¿Por qué te pasa? Pero, machista. Sí, machista. Pero pará, vamos a jugar como es. No dije eso. 400 lucas, como se juega hoy. Por la cancha. ¡Dala, chico! ¡Dala! Bueno, pará, vamos a terminar con esta, así sacamos la escena. A ver. ¿Hacemos una predicción? ¿Ganador de cada partido? Banco. Dale. Pero de la Libertadores y de Belgrano, Argentinos y los argentinos. Y defensa. Dale. Ya está. Dale. Respect. Bueno. Dale. Bueno, arranco yo. Gana Barcelona Ecuador. Saludo para Ecuador. Gana Flamengo. Campeón de esta Copa Libertadores. Pero tirá el resultado. Ah, con resultado, bueno. Sí, porque después te limpiamos. Gana Barcelona 2-1. Gana Flamengo 3-0. Gana Gremio 1-0. Gana River 2-0, dije. Y gana Liga de Quito 4-0. Pero paliza. Sí, Liga de Quito va a llegar a semifinal de esta Copa Libertadores. Clipeen esto, por favor. Saluda a mi amigo Keki Piovi, que está allá en Liga de Quito. Es un crack, la rompió contra Fluminense. Él y el hermano, los Piovi. Muy bien. Belgrano, Internacional. Gana Inter 2-1. Argentinos le gana 3-1 a Nacional. Y Defensa le gana a Vallejo, el central del Real Madrid. Creo que juega solo. Baitea. Va a ganar, creo que... 5-0. 2-0. No se va a ver un resultado de lo que dijiste. Defensa, 2-0. Mañana vemos. No se va a dar nada. Mañana vemos, sí. Mañana vamos a poner esto y vamos a ver. 5, Flamengo 0. Mañana vamos a mirar el clip. Mañana vemos. Perú, jugátela. El 3-1 de... No, es duro. Sí, es durísimo. También gana Barcelona, pero 1-0. Tibieza no, ¿eh? ¿Eh? 1-0, 2-0, 1-0, nada. Flamengo gana. Flamengo gana bien. 3-1. Gremio. Y pero juega en la altura. Bueno, 2-1, Gremio. River dije 1-0. Con gol de Colidio. Y Liga de Quito. Sí, para mí también gana, pero no sé si tanto. Si gana 4-0 Liga de Quito, apostemos algo. 2-0, digo yo. Bueno. 4 docenas de medialunas. Bueno. No, pero apostemos, banco. ¿No te cansaste con el medialuna? 4-0, ¿eh? ¿Sudamericana? Y Sudamericana, para mí gana Inter. Para mí gana 3-0. Argentinos 1-0. Y Defensa puede ganar 2-0, sí. Bueno, voy yo. Cobresal, Barcelona-Ecuador, gana Barcelona-Ecuador, para mí, 2-0. Cobresal viene último la verdad que en la liga chilena, con todo respeto, juegan dos, como en la uruguaya. Así que para mí Barcelona va a ganar tranquilo. Flamengo-Millonarios, acá tengo mi primer batacazo. Gana Millonarios 2-1. ¿Vos decís? Flamengo no viene bien. Qué termo eso, ¿eh? No, pero Flamengo no viene bien. Pero es Flamengo. Es Flamengo, no encuentra el equipo, Gabigol, vienen así tocados. ¡Ay, Gabigol! Claro, Gabigol no está. No está más. No, está, por dos años. Ojo, en la lista de convocados está. Pero no va se a jugar. La jugaron. Se la jugaron, pero bueno. De Strongest Gremio, acá tengo mi duda. Y yo le voy a poner empate 1-1. La altura es un factor fundamental. La altura es dura. La altura es dura para Argentina y para Brasil. Así que para mí Strongest 1-1. River 2-0 a Táchira. Liga de Quito le gana 2-1 a Universitario de Perú. Pasando la Sudamericana, para mí acá Inter de Porto Alegre le hace 2 o 3 goles. Me animo a decirte 2-1 a Belgrano. Nacional de Paraguay, Argentinos 1-1. ¿Ah? Corinthians 2-0 a Racing de Montevideo. Paranaense 2-0 a Sportivo Emiliano. Y Defensa y Justicia empata 1-1 con Vallejo. Feo partido. ¿Qué más? No. Y para mí, se te rompa un delantero como Togni y en lo que le afecta al plantel eso, Ubita Fernández va a estar muy solo. Togni era como el palacio de Palermo para Ubita y... ¿Eh? ¿Quién es el suplente? ¿De quién? De Togni. ¿Quién entró? Estaba Ubita Fernández, Bogarín y el otro suplente, me mataste. ¿De defensa? No, ya te lo digo. Yo ni idea quién está. ¿Vos, Facu? Ahí te lo busco. Vamos, con 1-0 Barcelona, 1-1 Millonario Flamengo, 2-1 de Strongest, River 1-1,
Liga de Quito 2-0. Belgrano Inter 2-0 Inter. Wow. X silenciaron Le. Argentinos 3-0. Es mucho. Le tengo fe al equipo de Guede. Y yo dije lo mismo, creo, ¿no? O 4-0. Y 2-2 Vallejo, Defensa y Justicia. Va a ser un partidazo. Va a ser un partidazo. Che, suplente de Togni, perdón, Facu. Ah, pero mío, Está Leandro Godoy, está Facundo Echevarría y Nico Blandi no entró. Así que calculo que... Bueno, por ahí juega Thiago Cerrado, el Owen. River. Owen. 3-0 Barcelona. No es el de Messi. 2-3. Millonario Flamengo, gana Flamengo 3-2. Va a salir 3-4, gana Gremio. 3-0 gana River. Belgrano Inter va a ser un partido. Pará, te olvidaste uno. Ah, pero estamos diciendo todos o solo los... Todos. Bueno, Universitario Liga de Quito va a salir 3-3. Libertadores todos, pero de Sudamericana los argentinos. Ah, está listo. Belgrano Inter va a salir, va a ser un partidazo. Va a ganar Inter 5-3 va a ganar. Nacional Argentinos, partidazo, pero va a ser 2-2. Partidazo igual, 2-2 va a estar lindo. Es la mejor predicción de la historia. No sé, ¿eh? Ni quién juega. Después, Vallejo, defensa, va a ganar defensa. Este va a ser un partido tranqui. 3-2. Partido tranqui, 3-2. Okay. Bueno, Ari, sería 2-3. Igual yo no entendí nada de lo que dijo Owen. Solo escuché la cabra. Es la puta cabra. 5-3, clipé en eso, por tipo, no, mil. Alguno, la predicción de Owen. Salir. ¿Alguno igual, Nacional Argentina va a ser un partidazo, ¿verdad? 5-3 dijiste, ¿no? No, 5-3. No sé cuánto dije. 5-3 dijo Inter, ¿o no? Inter Belgrano dijo 5-3. Pará, si Owen le pega a uno, Belu trae 2-2 en media luna. ¿Por qué Belu? Y bueno. ¿Por qué Belu? 3-4. No, Argentino no. Nacional, Inter Belgrano. Caí con lente. Si clavas uno, tiene que caer con lente. Sí, tiene que caer con lente y como Franchella. Sí, camisa, ¿cómo la ves? Rayo Zuliano 4, Vélez Arfin 9. ¿Qué? Hermosa mañana, ¿verdad? Sí, yo les digo. Che, ahora, siguiendo con esto, Alan, si me podés poner ahí donde dice sección Copa Libertadores. ¿Predicción de grupos? Ah, tenemos una imagen de los grupos. Están solo los grupos. Ah, están solo los grupos. Bueno, sí. Vamos con esa imagen, porfa. Para ver, a ver. Mirá lo que es eso. Qué libre. A ver, ¿qué creen ustedes, chicos? Tema fase de grupos. ¿Quién tiene el grupo más complicado? ¿Quiénes creen que van a pasar? Hay un batacazo. San Lorenzo lejos del grupo más difícil de los argentinos. Más que... Para mí San Lorenzo está muy similar con Estudiantes. Altura, un brasilero, un... Che, ¿y Boca? No, ¿cabeza serio? Para mí no, Che, ¿dónde está Boca ahí? Para mí... Central también le tocó difícil, ¿eh? Para mí una diferencia abismal entre el grupo F y el grupo resto. De Estudiantes está. Para mí el de San Lorenzo es el más difícil. No, es el más complicado, pero con diferencia, Palmeiras, candidato a ganar la Copa, Independiente del Valle, el Boca. Mejor equipo de Ecuador. San Lorenzo es un equipo recontra complicado. Sí, y bueno, Liverpool de Uruguay, no sé, pero... Darwin Núñez, McAllister. Después lo que mostró el otro día, San Lorenzo. Juega la Europa League, no sé cómo hace lugar para jugar en la cancha de San Lorenzo, pero... No, pero el año pasado cuando jugó contra Argentinos Juniors le hizo partido. Está pensando Liverpool de Uruguay. Portilla como marca Lewandowski. O sea, el grupo más difícil. Talleres lo tocó difícil también. Lo tiene que marcar a la Mil Chamal, catalán. Pero ¿sabían que decir que... Decir que el Barcelona de Ecuador, tipo, decir que es el falso Barcelona es una falta de respeto al Barcelona. ¿Pero quién dice el falso Barcelona? ¿Es el Barcelona de Ecuador? Vos porque haces TikToks de Ecuador, si no nadie se entera. Bueno, pero yo les cuento, por si un día van a Ecuador, no digan el falso Barcelona. Pero quién va a decir igual. Va a llegar y va a decir el falso Barcelona. Lo van a hacer sufrir, boludo. Para mí... Es un ¿arrancamos? Arrancamos, Owen. ¿Seguro? Sí, hacemos tu predicción. Che, el grupo de Central igual. El A, para mí el A va a pasar, bueno, obviamente Fluminense. ¿Decimos primero o segundo? O decimos sí, primero segundo. Primero Fluminense, segundo. El segundo va a estar lindo. Fácil. En Colo-Colo está Vidal, por eso te ayudo. Para mí es Colo-Colo. Pará. El mirón de técnico. En Colo-Colo está Vidal, pero perdieron el clásico. Hace 23 años creo que no perdieron el clásico. Sí. Perdieron el clásico. Al Almirón está George. Te mandamos un saludo acá. Pero cada vez Almirón. Volvé a Boca, papá. Es Jorgito Almirón. Además está Almirón. Por eso perdieron el clásico. Está Vidal y Almirón. Bueno, si dirige Almirón, Alianza Lima segundo y Colo-Colo último. Pero para decirle, bueno, tranquilo. Último, un montonazo. Respetá el momento. No te puedo porque no se puede respetar. ¿Cuánto respect si no tiene respect? Respetá la concha. Bueno. Fluminense y Colo-Colo, entonces. En el B va a pasar San Pablo,
y se mete Talleres. Vamos, la tiene Talleres. Se mete Talleres. Tenemos un aguante Talleres, por favor. Aguante Talleres, es pobre pibe, boludo. Basta. Va a ser hincha de Estoy cansado, jefe. Va a ser hincha de pobre pibe, boludo. Ya hice mucho. O el otro salió uno. Estaría bueno que. ¿Qué? ¿Cuál? Ah, lo vi el otro día. El pendentito, sí. Sí, es buenísimo. Horrible. Estaría bueno que muestren la cuenta del banco del aguante Talleres, ¿no? Sí, no, no. El papá. El padre. Lo tenés que llevar a Disney al nene. Limón, le dicen al nene de Talleres. Sao Paulo Talleres, exprimido. ¿No? Sí. O sea, sale Barcelona de Benca. Arrancá de vuelta y no lo interrumpamos por ahora. Bueno, no lo interrumpamos. No, sin interrupción, no parece. ¿Sos vos? Respecto. Yo fui el que dijo aguante Talleres. Lo señalé. No, está bien igual, no pasa nada. Igual podés crear un aguante Talleres. Aguante Talleres, culio. Bueno, va. En el A, Fluminense primero, segundo se mete Colo Colo huevón. En el B, primero San Pablo, segundo Talleres. Aguante Talleres. Bueno, nosotros sí ganamos. En el C va Gremio y Estudiante. Para mí va a pasar Estudiantes. Estudia. En el D va a pasar. Qué lindo grupo el D. Sí. Bueno, va a pasar Liga de Quito y Botafogo. En el E, bueno, obviamente Flamengo y después se va a meter Millonarios. En el F. Acá no va a haber sorpresa, San Lorenzo se va a recontra quedar afuera y que rece para ir a la Sudamericana porque la tiene. No tiene que perder punto, obviamente, con Liverpool. Va a pasar Palmeiras, segundo Independiente del Valle. En el G, lindo grupo también, para mí va a pasar Mineiro y Central, afuera Peñarol. Otra vez, pobre Peñarol. Peñarol, para mí se queda afuera. Continúa. En el H, va a haber una sorpresa para mí, River va a pasar segundo. ¿Apa? Y el primero, estoy entre Libertad o Nacional, pero para mí. Va y Libertad. Ojalá que Nacional no nos conviene que pase Nacional a nosotros los bosteros porque no tiene que sumar puntos para el Mundial de Club. Así que nada. Buen dato ese. ¿Pacu? No tenía ni idea de ese dato. Yo tampoco. No. River tiene que ganar 3 partidos, de por lo menos de la fase de grupo, sumar 9 puntos para y ya está adentro. Mirá vos. ¿Cómo está River primero o segundo Boca? River está primero o segundo Boca y los puntos creo que es por Conmebol se cuentan o por Libertadores, no me acuerdo. Caso Libertadores. Pero River tiene que ganar 3 partidos nada más. ¿Pacu? Creo que pasan 2 nomás. Y los campeones de las últimas ediciones. Vamos con grupo A, Fluminense Colo-Colo. Grupo B, Sao Paulo Talleres. Grupo C, Batacazo, queda fuera Gremio, Estudiantes de Strongest. Grupo D, Liga de Quito con Botafogo, en ese orden. Grupo E, van a pasar Flamengo y Bolívar. Grupo F, van a pasar Palmeiras Independiente del Valle. Grupo G, van a pasar Mineiro y Rosario Central. Grupo H, River Nacional. Benja. Grupo A, Fluminense Colo-Colo. Grupo B, Sao Paulo Barcelona. Grupo C, Gremio Estudiantes. Grupo D, Liga de Quito Junior. Grupo E, Flamengo Bolívar. Grupo F, Palmeiras Independiente del Valle. Grupo G, Rosario Central Atlético Mineiro. Grupo H, River y Nacional. Grupo A, Fluminense Cerro Porteño. Grupo B, Sao Paulo, Talleres, Grupo C, Gremio Estudiantes, Grupo D, Botafogo Liga de Quito, Grupo E, Flamengo Bolívar, Grupo F, Palmeiras San Lorenzo, Grupo G, Atlético Mineiro Rosario Central, Grupo H, River Libertad. Bien. ¿Belú? Grupo A, Fluminense Colo-Colo, Grupo B, Sao Paulo y Talleres, Grupo C, Gremio y Estudiantes, en ese orden, Grupo D, Liga de Quito y Junior, Grupo E, Flamengo y Millonarios. Grupo F, Palmeiras Independiente del Valle. Grupo G, Mineiro y Peñarol. Y Grupo H, River y Libertad. Lindo. Bueno. Lindo. Bastante coincidencia. Sí, sí. Hay grupos que me parece. Hay grupos que, claro. Yo creo que me la jugo un poco más. Me parece. Porque metí a Junior. Yo dije Junior. Metí a Bolívar. Bolívar metimos, Bolívar, ¿eh? Todos metimos a Bolívar. Solo nosotros metimos. Y por la altura. Millonarios, sí. Bolívar jugó. Millonarios viene mal, ¿no creo, jugó semifinal? ¿No jugó una semifinal hace poco? No, con San Lorenzo. Bolívar la del 2014 y pará. Y Bolívar dejó afuera. Bolívar dejó afuera a Paranaense. Por eso, ¿no? Por la altura, fue cuartos. Que River tenía el camino más allanado. Pero Bolívar juega la semi con San Lorenzo en 2014. A ver, el factor altura. Ojalá pueda pasar Peñarol igual. Ojalá pase primero. Y después, y ojalá si ustedes tienen que decir. Yo dije Peñarol, segundo. Ah, ¿sí? Anímense. Peñarol y Nacional, ojalá que pase. Anímense. Son a 3 esta. Uruguayos. ¿Cuál es el equipo revelación de esta copa? No, la revelación de la copa. Sí. Ya dije, Liga de Quito. Owen, ¿tenías una revelación de esta Libertadores? ¿Equipo? A ver. ¿Pero para vos es revelación si no es argentino o brasilero? Pues Liga de Quito no, para mí no es tanta revelación.
para vos que mirás. Sí, pero para está, qué bueno, sigue semifinal. No, a ver, sí, un equipo que... Hace una muy buena copa. Eso, hace una muy buena copa, digamos, semifinal. Digamos. Para mí, que no. Se meta en la semifinal. Después, si la gana, no. Para mí no creo que haya revelación, la verdad, pero... No sé. Creo que Talleres, para mí Talleres va a ser una buena copa. Puede ser. Si no, se le va Ramón Sosa en junio. Puede ser. ¿Facu? Déjame pensar. También si vos, el tema que Estudiante tiene 4 copas, como para decir revelación. Pero no importa. Claro, tíralo si querés decir que Estudiante lleva una semi. Es revelación. Es tu revelación. Bueno, y es una revelación. Estudiante. Venta dijo Liga de Quito, vos Belu. Y yo, no, yo dije que pasaba Junior, así que le pongo mis fichitas. Porque si pasa, para mí puede llegar a ser la revelación. Yo te tiro revelación. Si llega a cuartos. Revelación. Le tengo un fichín por la localía, de Paica como definición antes, a Rosario Central. Bien. Lo veo a Central. Me gusta que apostemos. Cuarto, sí, con los argentinos. A ver, para mí, planteo de Insúa, para mí San Luis es un plantel muy, pero muy corto. Pero los planteos de Insúa para la Libertadores. Son coperos. Son coperos, exactamente. Sí. Y por ahí San Lorenzo. Son sacapuntos. Si llega a pasar la fase de grupo, yo no quiero cruzarme con argentinos en caso de que River quede como primero. No, la lógica sería que tanto San Lorenzo, por su grupo, ¿no? Después de fútbol. San Lorenzo, Talleres, Central y Estudiantes queden segundos. Por lo cual River tiene 50% de chance de cruzarse con un argentino en octavo de final. Santi, así Gasti puso que revelación tiene que ser equipo que no haya ganado una copa. Yo no coincido. Yo coincido. No, bueno. Yo no coincido. ¿Que nunca haya ganado la copa? No, porque... Si San Lorenzo llega a semifinales, ¿es una revelación o no? Obvio. Ganó la copa, listo, ya está. Independiente también, por el año que viene juega la copa y llega a la semifinal, ya es una revelación. Nico. Que Independiente juegue la copa. Por eso, claro. No tiene nada que ver con los títulos. Para mí no tiene nada que ver ese momento. A ver, Liga de Quito la ganó en el 2008 con Bauza. Y Liga de Quito por ahí desapareció un poco del mapa. Y ahora, con esto de la Sudamericana, la recopa que hizo, ahora que se está metiendo acá en grupo como cabeza de serie, bueno, por ahí Liga de Quito mete una semifinal, unos cuartos de final, tal para la también. Y es revelación, por más que ya la haya ganado. Central entiendo que nunca la ganó, no lo digo por el tema de la revelación, pero que Central se meta en unos cuartos, una semi, es un logro, revelación, digamos. Bueno, Independiente del Valle que ya se... Está matando a San Lorenzo del chat. Que San Lorenzo exista es revelación ya. Igual, que pase fase grupo. Pará, es una revelación que esté en la Copa Libertadores, San Lorenzo. Sí, a ver, para mí con Insúa hicieron las cosas muy bien. Y pero, una vez que le desmantelan el plantel, tiene eso San Lorenzo. Los equipos que no son, sin falta de respeto, Boca, River o Racing, le sacan una figurita. Talleres. Bota, ponele que tiene gripe, no juega 2 semanas. Talleres se quedó fuera de la fase de grupo. Ahí está Ramón Sosa. Ya sé, pero digo, es una forma de decir que... Santos, tiene equipazo. Para mí Talleres tiene un plantel hace mucho, muy bueno. Hace mucho sostiene un buen equipo. Sí, pero es una Talleres forma de decir que le sacás una figurita. No, para mí San Lorenzo no. Para mí San Lorenzo no. Para mí San Lorenzo más equipo. Es una relación que esté porque hace un año estaban pidiendo el descenso y estaban llorando que se iban a la D. Sí. Pero están jugando en sí, la Copa Libertadores. Porque Gallego Insúa sacó agua de las piedras. Salió tercero, segundo, cuando River ganó la Liga el año pasado con De Michelis. Se metió, pero ¿qué pasa? Se le fue batalla. Después tenés los jugadores que no podés sostener. Los que llegaron tampoco están a la altura, porque vino Iván Tapia no está jugando. Vino, ¿cómo se llama? ¿Arezzo? El morocho que hizo el gol cuando debutó, el 27. Lukaku, claro. El Romania vino. El Lukaku, sí, un colombiano es. Sí, sí, pero no me acuerdo el nombre. No sé el nombre. Erazo, ahí está. Ahí está. Bueno, y por eso te digo, lo que llevó a San Lorenzo no es por ahí el recambio de lo que se te fue. Entonces, es muy complicado sostenerse y por algo también ya y para mí, casi se, afuera. Para mí se va a seguir desmantelando. Y se le va a Vareiro y ¿qué haces con San Lorenzo? Por eso te digo, a Boca. ¿A Boca? Ojalá. Ya le tiró flores, Riquelme. Yo lo recontrabanco a Vareiro. Y es paraguayo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Y que yo banco los paraguayos. No, porque no entendí. Era como, ayer hablamos de Colombia. San Lorenzo tiene técnico, para mí, Suárez. Sí. Pero un plantel medio corto. El otro día un desastre, no hizo nada. No, pero por eso, tío, Vareiro, supongamos, ¿no? Que el otro día salió por lesión. Tiene que jugar Tarragona en 9 titular la Copa contra Palmeiras. Y o tenés que ir a Brasil con Tarragona, sin faltar el respeto a Tarragona, pero es una lógica de... Salud de la familia Tarragona. Son equipos que por ahí le sacás un jugador clave, dos jugadores clave, y no tienen por ahí ese plantel o superplantel que tienen Boca, River y Racing. Feli puso qué difícil la tiene Rosario. ¿Sabés que no coincido? Para mí no la tiene difícil. Para mí Rosario es más que Caracas y es más que Peñarol. Sí. En los papeles. ¿Qué? ¿Cuál no. lo tiene? Pero y Peñarol viene de la Sudamericana a sacar 0-18. No es un grupo fácil. No dijo que es un grupo fácil, pero no la tiene. A ver, no la tiene difícil para mí. Es un gran equipo Rosario. El tema es que... La tiene más difícil que Estudiante para mí.
No coincido ahí. Estudiante tiene que jugar con Gremio, Porto Alegre y la altura. Tiene, la altura de Strongest, tiene a Gremio, ¿no? Sacás un empate. Y aparte, pará, y aparte Estudiantes es Estudiantes. Estudiante. Tiene chapa, tiene historia, boludo. Pero los últimos años. Central no importa. No, en los últimos años se metieron unos cuartos. Lo robaron a Paraná contra Paraná. El gol de Lolo. Lo robaron. No. Rosario, para mí, lo tienen. No, Said, que tiene cuatro copas. Y el gol sobre la hora de Vitor Roque. Che, Nico dice si estamos para tirar campeón, subcampeón. Aparte de la revelación y decepción, y clipeamos. Bueno. No, paren. Campeón, subcampeón, revelación, decepción y goleador. Goleador. Goleador es un montón. Campeón, subcampeón. Campeón, subcampeón, revelación, decepción y goleador. O sea, revelación ya la dijimos, repitan la misma. Porque... Bueno. Campeón, subcampeón, revelación, decepción, goleador y subgoleador. No. Subgoleador y asistente. Asistente y subasistente. Sí. Y arquero con más atajadas en la copa. Bueno, Belu, arranca. Armani. Yeah. Ay, qué difícil. Difícil. No me saques la imagen. La final contra quién. Subgoleador, ¿qué carajo era eso? Subasistente. Campeón. Vamos, te ayudo yo. Campeón. Sí, no. El tema es que yo quiero una cosa, pero no. No importa, campeón. Cabrón. Sé lógica y consecuente. Bueno. No sé qué es eso. No, bueno, porque no, puedo elegir el que yo quiero también, pero no. Para mí es el campeón. Flamengo. Subcampeón. Y el subcampeón va a ser otro brasileño. Fluminense. Listo. Flamengo Flu, final. Fla Flu en el Monumental. Yo te digo lo que pienso que va a pasar. Lo que me gustaría es otra cosa. Yo voy y quemo el Monumental si es Fla Flu la final. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Revelación. No, tercera vez en realidad porque con Marino Cerro. Revelación dije Junior. Va a ser. Yo creo que sí pasa de grupo. Pará, vamos de vuelta. Campeón. Va a ser el primer hat-trick. Vamos a decirlo sin que lo interrumpan. El primer hat-trick de incendios en el Monumental. Como dijo Vinicius. Bueno, campeón Flamengo, subcampeón Fluminense, revelación había dicho Junior, creo que si pasa la fase de grupos puede llegar bastante lejos y sería una revelación. ¿Decepción? Micho. Sí, no lo voy a decir, pero... Decilo. No, ¿sabes qué? Decepción, Rosario Central. Ah, okay. O sea, lo tenés allá arriba. Y... ¿Goleador? Y goleador de alguno en Flamengo, pero... Y tenés Pedro, el 9. Ojo, Cano en Fluminense, por ahí. Ojo, Cano que llega a la final también. Sí, me gusta, Cano. Bueno. ¿Y qué me falta? No, nada. ¿Ya está? Dijiste listo. Campeón, subcampeón, revelación, decepción, goleador. Listo. Cano. Voy con Cano. Campeón, River. Subcampeón, Sao Paulo. Revelación, Rosario Central. Decepción, voy con Gremio. Goleador, Miguel Ángel Borja. La gloria de Dios. Ojalá. Benja. Ojalá. Esperá, estoy viendo algo, pero la aposta no vuelve. Para que estoy mirando cuánto paga. Che, River paga 10, ojo. A mí me encantaría que sea River. ¿Querés que pase a otro mientras? No. Ojalá me... Bueno, dale, que diga Facu. Estoy buscando algo. Ojalá me cierre. Es que está difícil, ¿eh? Ah, ¿viste? Yo les dije. Owen, ¿te la jugás? Bueno. A ver, era campeón. Subcampeón. Campeón, subcampeón, revelación, decepción, goleador. Exacto. Ok. Campeón Palmeiras. Opa. Subcampeón Flamengo. Decepción Fluminense. Goleador. Claro, goleador. Goleador revelación, ¿qué habías dicho? Hendrik, ¿hasta cuándo se queda? No, hasta mitad de año. Ah, no, entonces no. Excepto cada 15 goles. Ya tengo queda, ¿viste? ¿Y goleador? Goleador. Va a ser recepción Fluminense, pero va a ser Cano igual de goleador. ¿Ah? Va a ser muchos goles. ¿Y qué me falta? La revelación que habías dicho vos. En revelación. Revelación. Ah, revelación había dicho a Talleres. Perdón, decepción que había dicho. Fluminense no, perdón, la decepción va a ser River. ¿Y el goleador? Cano. Cano. Ahí está. Ahí me banca. Ahora es más lógico. Bueno, Benja. Campeón. Espero y creo que va a salir Palmeiras, subcampeón. Espero y quiero. Y sí, subcampeón. Voy a cambiar, No, ¡upa! No. Es difícil, boludo. Goleador Cavani. Campeón Palmeiras, campeón Palmeiras. Subcampeón. F-
Flamengo. Por tirar, porque la verdad no veo un subcampeón. ¿Goleador? ¿Me queda? Revelación, Liga de Quito. Decepción, Fluminense. Es horrible, Fluminense. Goleador. Goleador va a ser Jonathan Caleri. Y listo, ¿no? ¿Ya está? Sí. ¿Facu? Caleri, campeón River, subcampeón Palmeiras. Goleador Solari. Revelación, vamos con un... Estudiantes puede ser... Bueno, vamos con Talleres para que sea revelación. Y equipo de excepción... ¿Con quién puedo ir? Y algún brasilero tiene que ser o no. Yo dije un argentino. Y vamos con una excepción que sea... Flamengo. ¿Flamengo? Okay. ¿Qué pasó? No, el chat. ¿Se ríen? Sí, se ríen. Igual. Van con la de Solari goleador. Ojalá y arranque con un doblete. Ya le empezamos a poner pichita. Yo de verdad deseo que sus predicciones sean reales. O sea, es de verdad. A ver, la lógica acá es que sea brasilero versus brasilero o brasilero versus River. Sí. Creo que es esa. La lógica te indica eso. ¿Fue con el corazón o con la cabeza? Yo no. No puedo pensar con otra cosa. Con el corazón, sonó medio raro. Sonó medio raro, ¿no? No, pará, igual es una realidad que si sos hincha de un equipo y tu equipo juega la competición, tenés que decir que vas a ser campeón. Pero igualmente le tengo fe. Y siempre, no. Yo siempre. Sos de Rosario Central, ganamos la copa. Lógico. Yo dije que ganaba Flamengo. Yo no estoy de acuerdo. A ver, es lógico que también. No, que la gana. Que gana Táchira. Che, pero había alguien en el chat que dijo que Táchira sale campeón. El otro día me apareció un TikTok de un chabón de Táchira re triste del grupo. Claro. No, pero a ver, el tema de la Copa va también por un lado de lo pasional y que uno siempre espera o aspira a que su equipo va a llegar hasta el final. No importa, es una cuestión. Lógico, no importa cómo vengas. Yo digo, para mí River va a ganar la Copa por un tema de que yo creo que tenemos plantel, sí que falta que el técnico termine de armar el rompecabezas y decir, voy con estos 11 a la guerra. ¿Y quién te dice después te toca un sorteo favorable? Ganaste, definiste el Monumental, no hay gol de visitante. Ojalá no vayamos a penales, pero digo, por ahí River, ¿no te diste cuenta? Y está en la semifinal. Sos Deportivo Pereira. Acá hay uno que dice, perdón, campeón Palmeiras, subcampeón Fluminense, decepción River, revelación Botafogo, goleador Borja Ocano. Borja no sé cómo sería puede goleador. Ser lógico. Si la decepción es River, pero sí. Bueno. Pero bueno, por ahí así. El goleador de la Copa en este momento es creo que un jugador de Botafogo, porque recordemos que Botafogo jugó repechaje y tiene como 10 goles ya. ¿Posta? Nos quedan 5 minutos. Creo que es Soares. Y hay que usarlos para hacer lo mismo, Eduardo. Pero con la Sudamericana. Y así. Pero la Sudamericana la podemos hacer mañana. No, arranca hoy. Bueno, sí, la hacemos mañana. Lo hacemos mañana. Si donan $5,000. Pues. ¿Mañana vienen con la de Boca ustedes dos? ¿Mañana quién juega? ¿Contra quién juega mañana? Me lo guardo para mañana. Por favor. ¿Contra el River de Bolivia? ¿Contra quién superclásico juega mañana? Superclásico. No sabía que jugamos contra el River de Bolivia. No la tengo. Mañana yo ya le dije a él que si llegan a perder están en problemas. No, pará. Pero igual yo puedo aclarar algo. Aclare. Yo no vengo con la de Boca porque estoy viendo estética, ¿eh? Yo lo aviso. Estoy no viendo estética, ahí, pim. Vengo estético. Mañana voy a venir con la de Boca. Por favor. Estético, tiró. Mañana suerte de mi dólar, dicen ahí. Llama amiga, dijo después. Alto traba, comparto. Tirate un piquito, sí. Eso no es de estético. Eso es una mili, vos. No, boludo, no. Se murió Owen, ¿por qué? ¿Cómo? Falleció. Acá hay otro, mira, campeón River, subcampeón Flamengo, decepción Flamengo, revelación Estudiantes y goleador Borja. Bueno, paren, únanse al grupo de WhatsApp, muchachos, si tienen su predicción. ¿Está anclado, no? ¿Está anclado el grupo de WhatsApp? No, no está anclado. Pásenlo. No, si puede, ya se salió el anclaje. Si pueden poner el grupo de WhatsApp, que ahí. Pasen el grupo de WhatsApp. Ya había más de 50. A ver, para. 80 lo cerramos igual. Sí. ¿Por qué lo cerraron? No, lo cerramos para que la gente para que venga. La gente venga a escribir al chat. Ah, al chat, porque si no están todos escribiendo ahí. Ahora, si querés, cuando termine el. Cuando terminamos, lo abrimos. Lo abrimos y lo dejamos ahí. A ver cuánta gente hay, ya te digo. Mira, tengo los últimos ganadores. Personas. Los últimos ganadores de la Copa de Libertadores, para terminar. A ver. 92 miembros, che. De contra 11, muchachos, Contra 11, vayan 94. A seguir. 94. Ahí te pusieron la cámara, mira. Contra 11, muchachos, vayan a seguir. Estamos sorteando una camiseta de la selección contra 11 y línea de 5 para 97. Participar en nuestro perfil. Tienen las reglas o lo que hay que hacer para participar. Ya pasamos los 100 en el grupo de WhatsApp. Listo. Increíble. Mañana hay 4.000 gente. Personas. Gracias por todo el apoyo. Loco. No puede estar hoy. Escuchá, tirá los últimos campeones. Tiro los últimos campeones. Y cerramos con eso.
Del más viejo. Unas empanaditas no hay, che. ¿De qué? ¿De la copa? Los últimos, sí, de los últimos campeones. No, tengo los últimos 24. Bueno, tengo los últimos 10, tirate, pido. ¿Palmeiras, Flamengo? Para el que se lo sabe, gana 3 lucas verdes. Fluminense. Palmeiras. No. Ah, no, Fluminense, Flamengo. Palmeiras. Flamengo. River. River. Viene Gremio. 2016. Pará. Fue San Lorenzo 2014. 2015 River. 2016. Fue Atlético Nacional. 2013 Mineiro. Ya está, 2012 boludo. Corinthians. Tengo que admitir algo. Santi Grisas es contra 11. Es una inteligencia artificial. Pará. 2011. Sí. La armó en la placa. Por eso la sabe. 2011 Corinthians. 2010. Fue Inter de Porto Alegre. ¿Y en el 1947? Pará, 2009 Estudiantes. Fue la primera. 2008 Liga de Quito. 2007 Boca. No me quemé. 2006. No para. Pará, esa máquina. ¿2006 no fue Sao Paulo? ¿O Inter también? No, Inter 2005 Sao Paulo. 2004 11 Caldas. 2003 Boca. 2002 Olimpia. 2001 Boca. 2000 Boca. Qué memoria, che. Terrible. No me pida ecuaciones porque yo repito un año, chicos. Pero bueno, para el fútbol. Para el no fútbol, me pida la fotosíntesis, que no tengo idea, chicos. Pero bueno, para el fútbol algo sabe. Te ganaste 2 docenas de medialunas que va a comprar Belu. La va a comprar Belu. La compra Belu, la Belu. Y después, no sé, 99, 98, 97 me mataron. O sea que 96 River. Vasco da Gama creo que es 97 y Cruzeiro 98. O por ahí. No sé. Y 99 Olimpia. Yo de pedo me acordaba que River había ganado el 2018, así que. Bueno, no se acordaba nada. Pará, y hoy juega Borja, Libertadores. Le tengo una fe ciega a Borja. Pero. Es que. Aguante, Colombia. 2 minutos. 2 minutos quedan. ¿Qué goles hace Borja hoy? Ah, 2099 Palmeiras. ¿Hace su primer hat-trick y Borja hoy? 3-0 van arriba. No, ya metió un hat-trick. Ya hizo hat-trick. Pero es el meme de Vinicius. Vos sabés. No, entendí. Sorry. Hay un video que Vinicius cuando hizo su primer hat-trick dice: estoy muy contento, mi primer hat-trick. Y es un meme conocido. Gran video. Bueno, gente, quedan 2 minutos. Nada, agradecerles nuevamente a todos que nos están bancando día a día. Ayer arrancamos con 180, hoy ya metimos 220 personas, creo. Gracias. Que fue el pico. Perdón, ¿cuánto queda? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos minutos queda? 1 minuto. 2 minutos. O 2. Que hay gente que perdió en 2 minutos una final, ¿no? Oh. ¿Pero cómo vas a ganar si jugás a la final? Te quedaste sin media luna, Owen. Pará, ayer tiró la de que no jugamos la copa, yo tenía que tirar esa, ¿verdad? Lo domaste. Mirá el termo. Facu, respóndele, por favor. A ver, no hace falta. ¿Cómo no hace falta? Respóndele. O sea, como si se lo dijo, no soy un hincha de Unión. Tardaron 10 minutos, es verdad. Y es culpa de Owen y de Facu. ¿Eh? ¿En dónde? ¿Eh? Tardamos 10 minutos en emprender la transmisión. Emprender hoy, es verdad. Claro, los que llegaron tarde. ¿A qué hora llegamos? Bardena, los que llegaron tarde. Y 59 estamos en la puerta. Listo. Ya esto tendría que estar. Nos sentamos y arrancamos. Claro, nos llegamos para arrancar. Para mañana igual ya no decimos nada. Arrancamos. Chicos, mañana arrancamos 3:45, ¿ok? No, mañana 2 de la tarde, nuevo horario. No, digamos que... No, a ver si la gente lo entiende. No, porque mañana va a haber tránsito, no digan. De 1 a 3, muchachos, bueno. Mañana va a haber tránsito. Mañana hay que salir. Yo mañana vengo con Bondi. Hoy me quedo a dormir acá, ¿puedo? Vengo más fácil. Para cerrar. ¿Qué? Tenemos sorteo de la camiseta de la selección. Vas a participar. Etiquétenla a todos, dale, loco. Las dos redes. Es muy fácil. Etiquetan 3 amigos. Siguen la cuenta, siguen contra 11, sí, ya mucho camisetita y nada, gente, agradecerles otra tarde más por el aguante que nos hicieron y esperemos que sigan lunes a viernes bancando esto que es línea de 5 de 13 a 15. Así mañana que... tenemos un gran programa porque vamos a hablar de la red. Owen va a poder hablar mucho mañana de la sudamericana. Hoy, Owen muteado, mañana va a hablar. Mañana va a poder hablar mucho. Mañana hablamos del desastroso camino de Boca para llegar a la cancha. Del 3-0 de River. Cuando haga un gol Nacho Fernández y sea su redención histórica contra el grandísimo Deportivo Táchira en fase de grupo de Libertadores. Nacho va a hacer el gol y va a ser así. Y se van a acordar de mí. No. Pero bueno, mañana hablamos de Boca, de lo que mañana pasó. Mañana tenemos juego, revancha de juego. Mañana tenemos juego. Americana. Hoy estudio. No, vale. Alta paja. Sigo siendo el campeón. Sigo siendo el campeón. Después de la remontada que pegaste hoy, tenete un poco más de fe, Facu. Ten paciencia. Bueno, gente, nada. Agradecer. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, síganos loco. En todas las redes sociales. YouTube, que están acá arriba. Que YouTube, son línea Twitch, de 5. TikTok. En YouTube vamos a empezar a subir videos, así que vayan, muchachos. Chau, gente. Nos vemos mañana. Adiós.
You.